Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Me llamo Mercedes. Seguramente habrá muchas personas que todavía no me conocen. Soy directora de enfermería desde hace poquito. Por lo tanto, he compartido estas jornadas desde allí, donde estáis vosotros. Me hace muchísima ilusión estar ahora iniciando estas jornadas. Os agradezco muchísimo a todas y a todos que hayáis estado aquí con nosotros, tanto los asistentes como los ponentes, como los que van a participar, todos dándonos toda la experiencia que llevan acumulada y la quieren compartir con nosotros. Solamente deciros esto, que es un placer que Valdecilla acoja esta tercera jornada de innovación y desarrollo y que se van a dar los 16 premios de investigación de enfermería. Me acompañan en la mesa a nuestro gerente, al que agradezco especialmente que se siente con nosotros, y desde luego a la persona que para mí es más especial que esté compartiendo, que es nuestra consejera María Luisa, a la que doy la palabra para que inaugure estas jornadas. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. A todos y a todas, agradezco compartir esta mesa con el gerente del hospital, con la directora de enfermería, a quien agradezco su amable invitación que me permite compartir con todos vosotros y vosotras este acto inaugural. Pero especialmente agradezco al comité organizador de estas jornadas, a todos los ponentes, a todos los participantes, por la posibilidad que nos brindan reflexionar, de debatir sobre temas de gran interés para la mejora, siempre dirigidos a la mejora de la calidad asistencial de nuestros pacientes. Este objetivo, la mejora de la calidad asistencial, realmente es compartido por la consejería. Yo ya lo he comentado en varias ocasiones, desde la consejería nos proponemos mejorar la calidad asistencial en todos los aspectos e introducir la investigación como una línea transversal en la actividad diaria, porque estamos convencidos de que mejorando la investigación se mejora la calidad de los cuidados de nuestros pacientes y se aumenta también su seguridad. El lema de estas jornadas, que es tecnología, evidencia y humanismo, yo creo que es muy apropiado, y es muy apropiado porque la tecnología, la innovación tecnológica siempre es algo que nos atrae mucho a los profesionales sanitarios. Y dado que en muchas ocasiones realmente va unido a una mejora de la calidad asistencial, esto a veces nos lleva a pensar que hay una relación directa entre innovación tecnológica y mejora de la calidad asistencial. Y como he dicho, aunque en ocasiones es así, no siempre es así. Para introducir una nueva tecnología en la atención diaria, es necesario que esa nueva tecnología, igual que cualquier tratamiento farmacológico, supere una exhaustiva evaluación de la evidencia según las pruebas científicas del momento. Y esto es muy importante porque esta nueva tecnología tiene que demostrar que es más eficaz, que es más efectivo y también que es más eficiente, porque no se pueden desdeñar las cuestiones económicas y menos en una coyuntura de crisis como la que estamos viviendo. Pero por otra parte no podemos olvidar que el objetivo de nuestra actividad son los pacientes y por lo tanto la relación humana, una relación más cercana, un acompañamiento es también muy importante y un factor fundamental para decir que estamos dando una prestación sanitaria de calidad. Yo estoy seguro que a lo largo de las ponencias y las intervenciones de estas jornadas se van a debatir y a reflexionar sobre todos estos temas, como decía al principio, y todo ello va a redundar realmente en una mejora de la calidad. También durante estas jornadas se van a exponer los proyectos premiados, el primer premio y el accesis del Premio Nacional de Investigación de Enfermería, en ambos casos proyectos del Hospital Valdecilla, proyectos además en el que han intervenido diferentes profesionales de diferentes servicios y unidades. Yo os felicito y os animo a seguir por el mismo camino.
Por mi parte, nada más, pero no quería terminar sin agradecer a todos y a todas las que estáis aquí presentes y en representación del hospital el trabajo y el esfuerzo que se está realizando para llevar a cabo los traslados. Como ha dicho el gerente, yo creo que están muy bien planificados, están saliendo estupendamente y en representación del resto del hospital yo os felicito y sobre todo os lo agradezco. Muchas gracias. Y sin más, declaro inauguradas estas terceras jornadas de innovación y desarrollo. Muchas gracias. Bueno, pues ahora ya sin más preámbulos, vamos a ver si te puedes quedar con nosotros un ratito. Un ratito, con lo cual yo creo que va a disfrutar con nosotros del ponente que va a ser ahora nuestro invitado especial. Bueno, buenas tardes, queridos amigos, compañeros. Diego, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros en esta tercera edición de las Jornadas de Innovación y Desarrollo en Enfermería. Es un gran placer tenerte con nosotros. Estas jornadas pretenden, entre otras cosas, pues ser un poco una ventana que nos asome a esos trabajos que los profesionales de enfermería han realizado a lo largo del año. Esto nos permite ver qué han estado haciendo, compartir conocimientos, experiencias, etcétera. Y esto es muy importante. También pretende ser, como se acaba de decir, un espacio donde podamos dialogar, donde podamos debatir, porque esto siempre son herramientas esenciales para avanzar un poco en el camino profesional, ¿no? Son herramientas que nos arrojan un poco de luz. El lema, ya lo conocéis todos, es tecnología, evidencia y humanismo, cuidados de vanguardia. Yo considero que estos conceptos son tres conceptos que están muy interrelacionados, son difíciles de separar, son complementarios y sobre todo son esenciales a la hora de que la enfermería podamos desarrollar nuestro trabajo de algún modo teniendo en cuenta las necesidades actuales, las necesidades de hoy en día de los pacientes, es decir, que prestemos cuidados de vanguardia. Además, este hospital siempre ha estado a la vanguardia de las instituciones sanitarias españolas y la enfermería, los profesionales enfermeros con él. Y estas jornadas quieren o pretenden también, bueno, pues que esto continúe de algún modo, ¿no? Quieren ser un granito de arena para que esto siga siendo así. Y estos días, mientras organizábamos un poco las jornadas y reflexionando en relación con el lema, pues se nos ocurría que una buena manera de empezar las jornadas era no por categorizar en orden de importancia, ni mucho menos, pero sí por enfatizar un poco, empezar hablando de humanismo en lugar de empezar hablando de tecnología. Y quizás la mejor manera que se nos ocurría era con una actitud de escucha. Es decir, preguntar a los pacientes qué esperan de nosotros, cómo les gustaría que les cuidáramos. Porque yo creo, y además lo creo firmemente, que no podemos dar la espalda a que los pacientes elijan cuál va a ser su papel en el proceso que les compete directamente a ellos, ¿no? Yo creo que esto es algo esencial. Y, bueno, por parafrasear, aunque no en el mismo sentido, al profesor Marañón, decir que no hay enfermedades sino personas enfermas. Por tanto, ya digo, no es en el mismo sentido en el que él lo dijo, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos que personalizar, tenemos que llegar a los pacientes. Y, bueno, pues, ¿quién mejor que Diego Villalón? Tengo la suerte de presentarle. Seguramente muchas de las personas que estáis aquí ya le conocéis, entre otras cosas porque no es la primera vez que él está en el hospital, y mucho menos en esta su tierra, porque él es cántabro de nacimiento, aunque en estos momentos no viva aquí. Él, de formación académica,
es diplomado en trabajo social. Como yo he leído una definición que él hace que me gusta mucho, que dice: es trabajador social en continuo aprendizaje y con vocación por las personas. Es cofundador y presidente de la Fundación Más que Ideas. Esta es una fundación, es una organización independiente y de sin ánimo de lucro, que promueve el trabajo en red con el propósito de que los diferentes agentes del ámbito de la salud trabajen de manera coordinada y enfocada a las necesidades reales de las personas. Bien, su trabajo durante los últimos años ha combinado la atención social, individual y familiar con el desarrollo de proyectos de ámbito formativo, como puede ser esto, por ejemplo, concienciación social, defensa de los derechos y apoyo, tanto a nivel nacional como internacional. Pero, sobre todo, hoy no está aquí en calidad de trabajador social, ni mucho menos. Hoy está aquí en calidad de persona que ha pasado por un proceso de enfermedad. Creo, si no recuerdo mal, que fue en el año 2004, él pasó un proceso y puede aportarnos muchísimas ideas. Yo no le he oído hablar en directo, hoy es la primera vez que le voy a oír, pero sí le he oído en diferido y os puedo asegurar que dice cosas muy, muy interesantes, de las que hacen pensar, de las que hacen reflexionar. Y bueno, yo le he oído hablar de conceptos como el respeto, en mayúsculas, el respeto que tiene que estar siempre presente en la relación de los profesionales con los pacientes, bueno, etcétera, etcétera. Quien mejor lo explica es él y, si te parece, Diego, adelante, cuando tú quieras. Pues me siento un poco intimidado después de esta gran presentación, la verdad que te lo agradezco muchísimo. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues tengo que agradecer a la organización y sobre todo a Ana Rosa, pues que me haya invitado y que hoy pueda estar con vosotros, que se incorpore la perspectiva de una persona que ha tenido una enfermedad seria a este tipo de foros, que en principio yo creo que no siempre se cuenta con esta voz y es fundamental. Esta voz estará, digamos, trataré de hablar con mucha responsabilidad, porque hablar en nombre de otros siempre lo requiere. Entonces, trataré de hacerlo desde la mayor prudencia. Hoy, la verdad, que estoy súper contento, porque en mi experiencia, en la anterior sesión que participé en esta sala, en la sesión sobre responsabilidad y ética del ciclo de Jueves Enfermeros, la verdad que fue muy gratificante para mí. Aprendí un montón de cosas y realmente disfruté, y por eso pues hoy celebro estar con todos vosotros. Como ella ha dicho, mi dedicación al ámbito de la salud pues se produjo por la forma menos deseada, llamémosle. Pues fue a raíz de un diagnóstico de un cáncer en el año 2004, cuando tenía 23 años, ya 12 años, parece mentira cómo pasa el tiempo. Y la verdad es que uno nunca se espera tener un cáncer con 23 años. Ni lo esperas tú, ni lo espera tu madre, ni tus hermanos, ni nadie. Es un shock tremendo. Es difícil hacerse a la idea, pero es posible. Y en mi caso pude hacerlo y pude hacer una vida bastante normal. Así que casi puedo decir que mi experiencia fue muy diferente a la de muchos otros, porque yo sí que pude tener bastante calidad de vida y pude hacer un poco la vida que, bueno, con mis limitaciones, lógicamente, que quería tener. Soy de las personas que dice que el cáncer cambió mi vida, pero más que el cáncer, la forma en que viví el proceso de la enfermedad. A mí me diagnosticaron esta enfermedad aquí, en este hospital, por eso siempre que hablo, bueno, siempre, como si hubiera hablado muchas veces, pues esta es la segunda vez. Cuando hablo aquí estoy más nervioso todavía, si cabe, con una sala llena de gente y hablando de un tema tan complejo como este, porque sí que tengo mucho cariño a este centro hospitalario y a todos los profesionales que participan en él, porque la verdad es que mi vivencia ha sido muy positiva y muy constructiva, especialmente, pues lógicamente, el cariño que tengo a mi doctora Eulogio Conde. Entonces, desde ese momento, mi implicación en el ámbito de la salud viene porque veía que había cosas que se podían hacer mejor, y en algunas cosas hay responsabilidades de instituciones públicas, de hospitales, pero también hay una responsabilidad de los ciudadanos que debemos participar más en materia de salud. Esta implicación ha ido progresivamente creciendo a medida que me fui implicando en asociaciones de pacientes. Llevo ya más de 10 años en este sector, y el estar en contacto con tantas personas que han compartido conmigo situaciones difíciles de su vida, pues me ha hecho ver varias cosas, pero entre ellas que la forma de afrontar la enfermedad es única, hay muchas formas de afrontar la enfermedad, que las personas somos muy diferentes, que las situaciones y circunstancias también son únicas y que las enfermedades y los tratamientos son diferentes. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer un abordaje, un tratamiento, una atención que sea personalizada e individualizada? Es normal que lo hagamos.
Todo este proceso que llevo viviendo como trabajo representando los derechos de los pacientes, apoyando, etcétera, etcétera, con diferentes organizaciones y ahora en la Fundación Más que Ideas, he visto, y yo supongo que vosotros también, cómo las personas cada vez vamos teniendo mayor implicación en el ámbito de la salud. Se está produciendo un cambio en la forma en que gestionamos nuestra salud y los procesos de enfermedad, en la forma en que nos relacionamos con los profesionales sanitarios e incluso en la forma que utilizamos los servicios y prestaciones, sanitarias. No quiero decir que se haya cambiado, pero estamos en un proceso de pasar de un modelo tradicional paternalista a un modelo autonomista, en el que la capacidad de decisión y la autonomía es el principio clave, pero todavía queda mucho por hacer. Y en este camino, seguramente lo habéis oído, el rol del paciente está cambiando y estamos hablando del paciente activo, paciente empoderado, que se define a una persona que identifica, que es consciente de su problema de salud y no solo eso, sino que reacciona y participa y se implica en su proceso de recuperación o de calidad de vida, porque a veces no podemos recuperarnos, pero hay que también prestar la atención en la calidad de vida. Y ya no solo eso, sino que además se implica en la recuperación y calidad de vida de otros, que a veces se produce este fenómeno. Se está produciendo un cambio de tendencia tal que incluso podemos empezar a reflexionar acerca del término paciente. ¿Por qué? Porque el paciente, como término, está muy ligado a una concepción pasiva, a una concepción de resignación. ¿Y por qué no llamarnos personas? ¿Por qué no llamarnos personas? ¿Por qué decimos paciente con cáncer o enfermo de cáncer cuando podemos decir persona con cáncer? Con esto quiero transmitiros que muchas veces la sensación que tenemos, en mi caso y personas con las que he hablado cuando se nos diagnostica una enfermedad seria, es que pasamos al otro lado, de manera casi automática, de un día para otro. Somos personas, tenemos familias, trabajos, aficiones, gustos, preferencias, y al día siguiente somos pacientes. Es decir, ya sea esclerosis múltiple, ya sea de Parkinson, ya sea de cáncer, etcétera. Y es una etiqueta que nos persigue incluso después de superar la enfermedad, si podemos superar la enfermedad y no es crónica. Y eso es algo que nos persigue de alguna manera. Con esto no pretendo decir para nada que haya que desterrar el concepto paciente. Hay que ser también en ese sentido un poco más flexibles. Yo lo utilizo, la Fundación lo utiliza y digamos que todos los profesionales lo utilizamos porque es una manera también de facilitar la comunicación entre profesionales sin identificar la persona de la que estamos hablando y preservando su confidencialidad. Pero siempre que sea posible, cambiemos el término paciente por persona y cambiemos el término persona por el nombre de esa persona. Si es posible, siempre tratemos de buscarlo. Este cambio que se está produciendo es causa y consecuencia de múltiples factores, pero quiero destacar que cada vez tenemos más conciencia y tenemos más formación acerca de los derechos que como ciudadanos tenemos y cada vez sabemos más cómo ejercerlos. Y todo esto ha venido acompañado pues, de una evolución normativa que supongo que ya conocéis y que va ubicando la autonomía del paciente como el eje del sistema sanitario. Esta evolución queda muy, muy reflejada en el cambio, básicamente, de la ley de 41/2002 de autonomía del paciente, que viene a ampliar en bastante contenido los derechos del paciente en comparación con la ley general de 1986. Es una declaración de principios clara acerca de la importancia de dar protagonismo a las personas en materia de salud y en el enfoque asistencial necesario dirigido a la individualidad, pero también a la capacidad y participación de las personas en el proceso de decisiones. Y en este cambio de, antes lo hablábamos, pacientes, clientes, etcétera, pero bueno, de paciente objeto de intervención a cliente de los servicios sanitarios, pues requiere que hagamos una revisión continuada de las metodologías de intervención, de cómo trabajamos y de la misma manera de los principios éticos que rigen nuestras organizaciones sanitarias, como este hospital, pero también nuestras profesiones. Tenemos que hacer una revisión continuada para adaptarnos a las circunstancias que están viniendo. En este sentido, se está produciendo un gran énfasis, como hoy con esta sesión o en otras intervenciones que ha habido en este hospital, un gran énfasis en el componente bioético, reforzándose principios de respeto, de confidencialidad, de dignidad. Son principios que todos respetamos, pero ¿llevamos a la práctica nuestra actividad cotidiana? No siempre. Es algo que sucede y que es tan fácil como hablar con familiares, con amigos, con otras personas, donde se siguen dando situaciones en las que no se respetan estos principios éticos y normativos que todos compartimos realmente, porque es sentido común en muchas ocasiones, pero no sucede siempre.
Es un nuevo paradigma, que presenta múltiples retos, en las que todos tenemos que compartir una serie de actuaciones para enfocar este nuevo modelo de ciudadano en materia de salud. Y por eso hoy quiero trabajar con vosotros, quiero que reflexionemos juntos acerca de cuestiones que debemos hacer como profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud. Como veis, tengo un carrete increíble. Si alguien quiere participar, hacer preguntas, comentarios, que lo diga porque será sobre todo mucho más productivo para todo. Y para empezar, hablando básicamente de lo que tenemos que hacer, un principio básico es humanizar y personar la relación que tenemos con las personas que acuden en este caso al hospital. Es básico y estoy seguro que todos lo compartimos, pero ya sea por la carga de trabajo, ya sea por falta de tiempo, ya sea por poca disposición en algunos momentos dados, nos olvidamos de cosas que son humanas, que son necesarias en la comunicación entre dos personas. ¿De qué hablamos? En primer lugar, de recordar el nombre de las personas. Es básico, lo hacemos en nuestra vida. Si sobre todo vamos a tener una relación continuada con la persona, recordemos su nombre y también el del familiar. Cada uno que utilice las técnicas que quiera, que vea el expediente antes de acudir allí, que utilice técnicas de memorización o directamente que pregunte a la persona cómo se llama, que en este caso es mejor hacerlo con los familiares, porque la gente que tenemos enfermedad y viene el profesional, entendemos que sabéis nuestro nombre. Entonces, si nos preguntáis el nombre, a lo mejor lo recibimos con cierto rechazo. Pero es importante para que nos sintamos acogidos, sobre todo. También es muy importante la mirada. La mirada. Hoy mismo, mientras venía por aquí, es lo bueno que tienen los móviles, que vas leyendo el Twitter, salía una publicación de en Estados Unidos que hablaba que el gran nivel de descontento que tienen las personas cuyos doctores miran mucho tiempo el ordenador. Es así, es decir, queremos contacto visual, queremos que nos miren. ¿Pero por qué? Porque queremos sentir que nos están prestando atención. Y si miramos a la persona, también vamos a captar su atención. Y nuestra información, la comunicación que le vamos a trasladar, va a ser más efectiva. Es básico. También muy necesario preguntar. La técnica de la pregunta es fundamental. Vamos con muchas prisas, pero necesitamos saber qué siente el paciente, qué le pasa. Preguntémosle para saber y orientar el trabajo que tenemos que hacer con él. Y de la misma manera hacer una escucha activa, que no solo vea que le escuchamos, sino que estamos integrando todo lo que nos dice, que lo comprendemos. Y para ello, por favor, que estemos todos atentos a la comunicación no verbal, porque dice muchísimo de nosotros. Pero también que utilicemos otras formas, es decir, parafrasear, es decir, pues resumir un poco lo que nos ha dicho la persona para hacerle ver que lo hemos entendido o por si acaso nos hemos equivocado. Pero también hay otras técnicas que tienen que ver con animar a esa persona, animar a que siga adelante, que se implique en el proceso de salud. También, fundamental, adaptar el estilo comunicativo a cada persona. Ahí os voy a contar, por ejemplo, una experiencia que yo tengo en el ámbito de las asociaciones de pacientes. Muchas veces hacía de abogado de los profesionales sanitarios. Defendía un poco la situación entre la relación entre el profesional sanitario y las personas, porque muchos se quejaban de la comunicación que recibía por parte de los profesionales. Pero la queja difería mucho de unos a otros. ¿Por qué? Porque lo que vale para uno no vale para otro. Entonces, yo entiendo que cada uno tenemos un estilo comunicativo que es único, no lo podemos estar cambiando dependiendo de cada interlocutor, pero sí que hay matices que tenemos que integrar. No es lo mismo hablar con una persona de 80 años con una persona de 20, con una persona que muestre un gran sentido del humor que una persona que se encuentre física y emocionalmente abatido. Tenemos que adaptarnos a esas situaciones, siempre con un aspecto clave, el respeto. El respeto en la comunicación independientemente de cómo sea, de sus condiciones, etc. Si es una persona mayor, no le infantilicemos. ¿Abuelito? Pues no, es una persona. Es decir, y lo mismo con una persona de 20 años, no le infantilicemos. Es un adulto y hay que tratarle como tal. Entonces, en ese sentido, pues tener un criterio de respeto para todos, porque es clave en ese sentido. Lo mismo, adaptar el estilo comunicativo pues, a las particularidades de cada persona. Ahora hay una gran diversidad en el ámbito de la sociedad, pues a diferencias culturales, a diferencias en el ámbito de las creencias, etcétera, pues adecuarlo. Se trata, sobre todo, de... Bueno, iba a decir también, antes voy a decir una cosa, también el darle importancia a explicar las cosas con el tiempo y la dedicación necesaria. Si estamos planteando hacer una prueba con esa persona, explicarle en qué consiste. Explicarle por qué se tiene que hacer esa prueba, explicar dónde tiene que ir, explicar cómo debe llegar y preguntarle si tiene alguna duda. Porque lo que para vosotros es cotidiano, para nosotros es excepcional.
y no tenemos por qué entenderlo en ese momento, no tenemos por qué saberlo. Es decir, entonces lo que necesitamos es que nos lo expliquéis. Eso es clave. Lo que se trata es que tengamos empatía, que nos pongamos en el lugar del otro, que sepamos diferenciar y no generar ese efecto contagio emocional, que nos llevemos los problemas emocionales a casa, pero sí que entendamos lo que está pasando a la otra persona, sobre todo que le respetemos, que tengamos claro que estamos tratando personas y no enfermedades, que es crucial. Otro aspecto importante es respetar su autonomía. La autonomía es el derecho que tienen las personas en materia de salud y que está contemplada en la Ley 41/2002. Por tanto, es vuestro deber, nuestro deber en conjunto como profesionales que trabajamos en el ámbito de la salud. Y en este sentido, debemos promover su participación. Tenemos que conseguir que estas personas sean autónomas y tomen decisiones de manera reflexionada y concienciada. ¿Cómo? Primero, dándoles información, dándoles cabida dentro de todo el proceso. Y, por supuesto, respetar su decisión, que esto es clave. En el ámbito de la información, menos mal que hemos superado el documento de consentimiento informado como punto de referencia en este sentido, y se está produciendo un cambio en el modelo del consentimiento informado y todavía tiene que continuarse en mayor medida. Pero cuando hablamos de consentimientos informados, siempre nos vamos en la cabeza a los documentos. Pero hay un documento, a los documentos que tienes que firmar ante determinados procedimientos que implican un riesgo para tu salud. Pero ¿qué pasa con todos esos consentimientos que damos de forma verbal, desde el inicio de la atención asistencial? Y que son los más frecuentes, realmente. Es ahí donde todo debe empezar desde el inicio del tratamiento. Es donde debemos trabajar en establecer una relación con las personas bidireccional. Debemos darle información, pero también escucharle y preguntarle. ¿Por qué? Porque en función de lo que nos diga, podemos orientar no solo la comunicación, sino toda la intervención que realicemos. Es fundamental en ese sentido. Y tenemos que intentar no solo que accedamos a la información. Yo no solo quiero tener información, la quiero comprender. La quiero asimilar y para eso os necesitamos, sobre todo el personal de enfermería, que sois personas expertas en el ámbito de la educación sanitaria. Es muy importante en este sentido que tanto médicos como enfermeros, como todos los profesionales que trabajáis en este ámbito, deis información de una manera adaptada a cada persona y a cada situación, pero también hacerlo de una manera progresiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos abrumamos con tanta información en un momento dado. Porque a lo mejor en un momento dado tenemos tanto miedo que no somos capaces de escuchar lo que nos estáis diciendo. Porque quizá en algún momento no tenemos los recursos para recordar todo lo que nos estáis diciendo. Tenerlo en cuenta. No se trata de cumplir y decir, le voy a informar. Aseguraros de que lo entiende. En este sentido, quiero exponeros ahora un vídeo que es de una película, es muy cortito, es de una película que se llama 50-50, que creo que es una de las películas que mejor trata el proceso de una enfermedad oncológica, os la recomiendo. Ahora os voy a plantear solo una pequeña escena que se produce en el momento de la consulta cuando esta persona es diagnosticada. Lo que hace el médico, en mi opinión, es un tanto exagerado, está un poco caricaturizado, ¿no? Pero yo os propongo prestar atención sobre todo a la persona que va a recibir el diagnóstico. Está en inglés, ya lo siento, pero está subtitulado, ¿vale? Entonces, lo más importante es lo visual, lo que vais a ver. Entonces, os lo pongo y luego lo comentamos. Patient has been complaining of back pain and night sweats. Blood tests and urine analysis are normal. MRI suggests a massive intradural malignant schwannoma neurofibrosarcoma extending into psoas muscle with nerve root compression syndrome and bone erosion. Growth extends from L2 to L5. We'll send patient for biopsy to confirm. Yes, question. Sorry, I didn't follow that. Is there something wrong with me? Yes, well, if you look here on your MRI, you see this
cephalopod-like object that's spreading down your spinal column. That is a massive schwannoma neurofibrosarcoma. Okay. So sorry, I just don't know what it is. It's a malignant tumor. A tumor? Yes. Me? Yes. that doesn't make any sense, though. I mean, I don't smoke, I don't drink, I recycle. Actually, your case is really quite fascinating because your cancer is the result of an incredibly rare gene mutation in chromosome 17p and p53 gene that causes the growth of the cell. It's good to be cautious for neurosystems in your case. It's a lower sound response. 4 month regimen of chemotherapy is very interesting. You may want to achieve 2 or 3 hours from onwards. I think that given the placement and size of your particular tumor, importante es que bueno, había algo más, pero bueno, lo más importante en este sentido this thing down to a more manageable size before we consider surgery. Now, chemotherapy can often result in fertility issues. But I'm going to be okay. If you need someone to talk to, we have an excellent staff here at the hospital of social workers and psychologists. They specialize in these. Esta persona, no al doctor, que a lo mejor es algo exagerado, pero lo que le sucede a esta persona es mucho más habitual de lo que podemos pensar. Es el momento del diagnóstico, es brutal y se nubla nuestra mente y estoy seguro que a quien le preguntes después lo que te ha dicho el médico, recuerdas poco, recuerdas bastante poco. Yo solo recuerdo una cosa que yo dije, era Hodgkin, ese no es un actor, era mi enfermedad, es decir, era lo único que yo recuerdo en ese momento un poco para aliviar un poco la tensión, pero sentimos bloqueo mental. Aquí en este caso, ¿vosotros creéis que esta persona ha entendido o va a recordar algo que le ha dicho? No se está produciendo una información progresiva, es de golpe. No, son palabras técnicas que no logra entender. Y es necesario por eso que todo esto sea un proceso gradual. Los datos más específicos no se den en el primer momento del diagnóstico. Hay tiempo para ir explicando las cosas. En este sentido de la autonomía, también quiero hablar de algo bastante importante, que son los familiares, que juegan un rol muy importante en el proceso de la enfermedad. Siempre lo diré, necesitamos más compromiso a nivel asistencial con los familiares que viven de una manera muy intensa las secuelas emocionales y sociales de esta enfermedad y también incluso de las físicas, porque hay incluso estudios que evidencian que se descuidan su propia salud por el cuidado de su ser querido. Pero en cuanto a información, la ley contempla que el titular de la información es la persona que tiene la enfermedad. Y sí es verdad que también defiende pues que hay un deber de dar información a aquellas personas que están vinculadas a la persona por razones familiares o de hecho, pero siempre que esta persona lo otorgue, lo confirme de manera expresa o tácita. Con esto quiero decir que es un derecho que está supeditado a la voluntad de la persona, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que esto está bastante superado en la práctica clínica, donde la información y el familiar siguen estando muy relacionados y siguen teniendo un peso dominante. En este sentido, yo creo que aunque se ha cambiado mucho, todavía continúa habiendo muchos familiares que son los interlocutores entre el paciente y los profesionales médicos y sanitarios. Y en muchos casos es el único receptor de la información. ¿Por qué? Pues normalmente suele haber tres grandes causas, porque pensamos que no lo va a entender, porque pensamos que no va a saber afrontarlo y pensamos que le va a producir más inconvenientes que beneficios. Voy a decir la misma frase que dije la anterior vez, pero ¿quiénes somos nosotros para decidir eso, para hacer suposiciones que no nos competen a nosotros? ¿Por qué no le damos el valor a esa persona para que decida? ¿Por qué, si tenemos dudas de cómo le puede afectar esa información, no consensuamos con esa persona cada vez que vayamos hablando con ello, cada vez que nos vayamos conociendo, qué quiere saber y hasta dónde quiere saber? Preguntar. Y si no quiere saber al principio, repetir esa pregunta durante todo el proceso, porque a lo mejor yo no quiero saber al principio o no me veo preparado, pero dentro de 2 meses a lo mejor sí. Y yo necesito que me faciliten esa incorporación.
que faciliten esa participación. Debemos ya, de una vez por todas, desechar esta conspiración del silencio que a veces se produce entre familiares y profesionales sanitarios, que es un pacto voluntario para ocultar información pensando que le va a hacer daño. Démosle la cabida, démosle la oportunidad, porque tenemos la capacidad para comprenderlo, si nos dan la información, y también para tomar decisiones reflexionadas. Volviendo un poco atrás con el tema del consentimiento informado, que decía que los procedimientos deben seguir evolucionando. Espera, que me había pasado este. También quiero proponeros un poco que toda la información que estamos dando de manera verbal con la persona que estamos recibiendo, al final se canaliza en un documento de consentimiento informado ante determinados procedimientos, ¿no?, que presentan riesgos para nuestra salud. Pero necesitamos mejorar la comprensión de estos documentos, porque a lo mejor no se entiende todas las consideraciones de ese procedimiento a lo que vamos a someternos. Y es necesario intentar favorecer que la persona que va a hacer ese acto sanitario, si yo voy a hacer una prueba, voy a hacer un tratamiento, que entienda todas las consideraciones. Por eso, yo os propongo, ¿por qué no?, si vosotros tenéis algún planteamiento, bienvenido sea, el por qué no damos el consentimiento informado, el documento, quiero decir, y que le decimos que nos lo devuelva en una fecha posterior, que se lo lleve a casa, que no firme en el momento, que se lo lleve a casa, porque así seguro que puede haber más posibilidades de que se lo lea. También, antes de firmar, preguntarle si lo ha entendido todo. Probablemente no lo sea, pero bueno, muchas veces nos sentimos cohibidos con vosotros y necesitamos que nos deis la cabida, que nos preguntéis si hemos entendido todo para facilitar nuestra respuesta sincera, pues que no lo hemos entendido y qué partes no hemos entendido. Facilitar su comprensión a nivel de explicar los términos técnicos. No somos tontos, pero sí que hay términos que no entendemos porque no están dentro de nuestra práctica personal o profesional. Son términos nuevos que necesitamos que se nos expliquen. Y también propongo, ¿por qué no?, hacer consentimientos informados más, llamémosle, imaginativos. Incorporar gráficas, incorporar ilustraciones, incluso la posibilidad de hacer vídeos. Es más gasto, por supuesto, pero ¿por qué no planteamos o ideamos vías para hacer consentimientos informados concretos en colaboración con otros centros hospitalarios o con otras sociedades científicas? Así un poco el gasto, pues, sería distribuido. Y, por supuesto, como siempre le digo, participación de los ciudadanos desde el inicio. ¿Por qué? Si vamos a crear un consentimiento informado, pues contemos con personas que no tengan nada que ver, que no trabajen en el ámbito de la salud, porque ahí podremos detectar qué funciona y qué no funciona a tiempo real. Vamos a saberlo y nos van a dar ideas para que ese consentimiento informado, pues, sea más idóneo. Pero en este papel activo que estamos considerando, hay muchas personas, y vosotros seguro que los veis a diario, que prefieren no asumir este rol activo y delegar en sus médicos y sus familiares. Y es una actitud, pues, totalmente respetable, que debemos respetar. Hay que tener en cuenta que recibir información es un derecho, pero no es una obligación. Lo cual no significa que no nos deis cabida a que participemos en algún momento dado, por lo que he dicho antes. Porque en un proceso de enfermedad que a lo mejor dura bastantes años, a lo mejor al principio no quiero saber, pero en otros momentos sí quiero saber. A lo mejor no quiero saber determinadas cosas, pero otras sí. A lo mejor no quiero saber el pronóstico o no quiero saber qué efectos secundarios va a haber para no adelantarme, pero sí quiero saber si, por ejemplo, tengo alteraciones cutáneas. Oye, explícame en qué van a consistir, cuánto tiempo voy a estar con ellas, cómo puedo hacer. Es decir, implicarle en su propio cuidado, en su propia salud, es algo fundamental. Es la única manera de favorecer su reincorporación y favorecer que sea más adherente a los tratamientos, que pueda reducir su incertidumbre, lo cual va a beneficiarse a nivel emocional y, por supuesto, que contéis con ellos de una manera más colaborativa. Van a ser más compañeros, no sujetos de intervención. También es algo muy importante en este nuevo paradigma el respetar la confidencialidad y la privacidad. En cuanto a la confidencialidad, ya lo dije en la anterior ocasión, creo que no es uno de los ámbitos que más nos preocupen, pero no porque no le otorgamos más importancia, cuidado, no pretendo decir eso, sino porque yo creo, esto es una creencia, tenerlo en cuenta que lo dice Diego y un poco de las conversaciones que he tenido con otras personas, que el uso de los datos personales, de las historias clínicas, pues está controlado, que está controlado, está regulado y le damos importancia, por supuesto, pero creemos que en ese sentido no hay problema. Pero luego está la otra confidencialidad, privacidad, de la que estamos hablando más informal, sobre todo en terrenos más pequeños como es Santander.
tenemos que tener mucho cuidado cuando hablemos de nuestro trabajo con otras personas. Lo típico, vas por el Paseo Pereda, te encuentras con un paciente, le comentas a la otra persona pues qué ha pasado con este paciente o todo lo que sepas. O estás en el ámbito hospitalario, en los pasillos, y estáis hablando de una persona y los demás lo escuchamos, porque yo lo he escuchado. Y te enteras de las cosas. O de repente una persona con toda la buena voluntad, es familiar de un paciente, acude a vosotros y le dais más información de la que debéis. Porque tenéis que contar con la autorización del paciente. Es él el que os tiene que decir a quién podéis contar y hasta dónde. Entonces, por ese sentido, tenemos que tener mucho en cuenta la confidencialidad. Y en relación a la privacidad, en cuanto a cómo vivimos esta enfermedad, cómo vivimos la enfermedad y cómo afecta nuestra intimidad, sobre todo en el ámbito hospitalario, pues sobre todo lo que os recomiendo es empatía. ¿Por qué? Porque, como he comentado antes, lo que es cotidiano para vosotros es muy excepcional para nosotros. Lo que vosotros veis normal, porque tenéis que verlo normal, porque es la actividad que tenéis de trabajo y bienvenida sea, quiero decir. Pero para nosotros es un sentimiento de mucha vulnerabilidad. Si tenemos que compartir habitación, pues lógicamente estamos compartiendo nuestra vida íntima y personal con una persona extraña. Esos pijamas que tenemos que ponernos, esas sillas de ruedas para hacer una prueba, esas camillas para que nos operen, que nos exponen por todo el hospital, esas veces que tenemos que estar mucho tiempo en una silla de ruedas o en una camilla esperando a la vista de todo el mundo. Algunas cosas son más evitables que otras, pero os recomiendo, os propongo que os pongáis en el lugar de la otra persona y que hagáis de todo esto, del hospital, un sitio lo más acogedor posible, donde la persona pueda mantener el mayor grado de privacidad que pueda, porque está viviendo una situación muy difícil, y necesita una esfera íntima en la que poder dialogar con sus seres queridos, en la que pueda reflexionar, y si estamos entrando, saliendo, sin permiso, y entrando sin saber el nombre, pues es una situación que nos agobia, y es normal que nos agobie. Por supuesto, reconocer la salud en el más amplio significado de la palabra. Tenemos que tener en cuenta la parte física, por supuesto, pero también la emocional, la social e incluso la espiritual. Son los cuatro áreas que así dice la OMS que son los determinantes de la salud. Y tenemos que tenerlas en cuenta porque cada una de ellas tiene un valor en sí mismo. Pero aparte, la carencia en cada una de las áreas puede afectar a las demás. Todo está interrelacionado, somos personas, somos un todos, no somos un enfermo que solo tiene una patología. Es que a lo mejor yo tengo cáncer de pulmón y tengo una depresión, pero la depresión no viene por el cáncer. Somos un todo, a lo mejor la depresión, yo aparte de cáncer de pulmón tengo otras muchas cosas. Entonces, somos personas que vivimos. Entonces, tratemos a las personas en un conjunto integral, holístico, y no lo centralicemos solo en la enfermedad. En la parte física, bueno, pues vosotros sabéis mejor que nadie que es donde más esfuerzos, y es normal, y recursos existenciales se asignan, pero todavía pues hay muchos retos en este ámbito, como por ejemplo el relacionar de manera más directa los recursos existenciales con las necesidades de las personas. A mí me pareció un curioso dato hace poco tiempo un estudio que hizo una farmacéutica a nivel europeo donde relacionaba la percepción de las personas con psoriasis con los dermatólogos. Y mientras los dermatólogos consideraban que el picor era una complicación física muy secundaria, los pacientes, las personas con psoriasis, lo catalogaban como un muy, muy limitante en sus vidas. Y la verdad que era curioso el porcentaje. Con eso lo que quiero decir es que hay que contar con la experiencia y el conocimiento de la persona que tiene la enfermedad, sobre todo en enfermedades crónicas, para saber cuáles son sus principales necesidades en el ámbito físico y conocer qué opinan. Por eso hay que incorporar a los ciudadanos en las etapas iniciales de la investigación. Tenemos que formar parte de la investigación, pero desde el principio. Y aparte, en la práctica cotidiana, por supuesto, hacer un seguimiento de lo que siente y lo que le sucede a esa persona. ¿Por qué? Porque supuestamente el médico nos pregunta, que no siempre nos pregunta, pero supuestamente el médico nos pregunta. Pero muchas veces tenemos muchas reticencias a contarlo, porque por un lado, eso me pasó a mí, puede pasar que des por hecho que si tienes cáncer tienes que estar mal. Entonces, no voy a estar diciendo cada cosa que me pase. Y no te das cuenta que a lo mejor es uno de los síntomas que te están sucediendo, es un signo de alarma de que algo está yendo mal. O que quizá hay vías para eliminar esa situación o al menos paliarla. Entonces es fundamental en ese sentido
pues animar a la gente a que cuente lo que le está pasando, hay que preguntar. También dar el valor que requiere a la calidad de vida, que es algo que cada vez es más, está más en boga. Y es verdad que, por ejemplo, yo que estoy más especializado en temas oncológicos, estoy asombrado con la revolución que está habiendo terapéutica, porque ya no solo hay tratamientos más eficaces, sino que son hay menos toxicidad y los efectos secundarios son menos, las secuelas a corto y a largo plazo son menos. Entonces debemos promover eso y que la calidad de vida continúe teniendo el valor, pero que tenga todavía más valor en la investigación y en la aprobación de fármacos, que se cuente con la experiencia de los pacientes en ese sentido, lo cual lleva al reto que tenemos que asumir los ciudadanos de generar evidencia al respecto, pero que es muy importante que lo tenemos en cuenta. Como no solo somos cuerpos, sino que somos un todo, también hay que cuidar la parte emocional y la parte social. En este sentido, hay profesionales que son expertos, bueno, yo soy trabajador social, entonces puedo decir que también soy experto, en temas de cuando hay complicaciones sociales, complicaciones emocionales, y todas estas complicaciones, esta salud emocional y social tiene valor en sí mismo, porque afectan mucho a nuestro bienestar, y en algunos casos incluso es prioritario. Pero tenemos que dar la cabida a atender esas esferas. Yo, por ejemplo, sé que en este hospital hay una unidad de trabajo social, pero ¿hay un psicólogo en el hospital? ¿No hay psicólogo? Sí. ¿Hay alguien que no supiera que no, ¿hay alguien que no supiera que hubiera un psicólogo? Vale. ¿Hay alguien que ha contactado con el psicólogo en caso de un paciente concreto? ¿Cuántos de vosotros habéis contactado con el psicólogo porque habéis visto alguna situación complicada con un paciente? Ninguno. Es muy necesario el trabajo en equipo en este sentido, que tengáis en mente cuáles pueden ser las complicaciones que surgen en materia de salud emocional en las personas y salud social. Es importantísimo. Tenéis el contacto con psicólogos y trabajadores sociales, es vital por muchos motivos. Primero, porque vais a ofrecer un apoyo mucho más integral y más adecuado para las personas. En segundo lugar, porque es muy positivo que sepáis lo que está haciendo el vecino, porque os va a dar una perspectiva de la asistencia sanitaria mucho más global. Y en tercer lugar, porque es positivo para vosotros, porque estos profesionales os pueden ayudar a saber cómo comunicar algo a una determinada persona, a saber cómo abordar una situación que no sepáis controlar, o incluso a saber cómo regular las propias emociones vuestras, que estáis expuestos al dolor y al sufrimiento de las personas. Y es complicado. Y hay que evitar, pues, el síndrome del quemado, hay que evitar que os llevéis los problemas a casa, y hay que evitar que vosotros, pues, también estéis sanos y que os guste vuestro trabajo, que os motive. Por eso contar con los profesionales de psicología y trabajo social. Y otro elemento que también os propongo incluir en vuestra estrategia asistencial es contar con asociaciones de pacientes. Yo nací en las asociaciones de pacientes en este campo, soy un claro defensor de las asociaciones de pacientes y creo que pueden tener un papel muy importante en la recuperación y calidad de vida de las personas, además de mejorar el servicio de salud y el sistema sanitario. ¿Cuántos de vosotros a nivel profesional habéis contactado con asociaciones de pacientes? Hay varios. Bueno, hay 3, 4, 5. Bueno, pues eso es buena señal. No sé si alguno de vosotros quiere contar alguna experiencia en cuanto a lo que le ha proporcionado esa asociación de pacientes. ¿Qué cree que puede aportar una asociación de pacientes? Ahora ya la gente ya no, prefiero levantar la mano. Pero yo os sugiero tener en mente las asociaciones de pacientes y que informéis a las personas que vienen a este hospital y que tengan determinadas enfermedades, la existencia de estas asociaciones. ¿Por qué? Porque tendemos a pensar que lo que hacen las asociaciones es, digamos, el apoyo entre iguales, cosa que es fundamental, pero las líneas de trabajo se han diversificado un montón. Ahora mismo estamos hablando de derechos, de la defensa de los derechos, de proyectos de formación, de proyectos de concienciación, de investigación social y promoción incluso de ensayos clínicos. Entonces es importante que les tengáis en mente, que os acerquéis a ellas, que las conozcáis. Va a servir también para que vosotros aprendáis del colectivo de personas para las cuales estáis trabajando y que conocéis parcialmente, porque en el entorno hospitalario no nos mostramos tal y como somos. Nos mostramos en otros foros en los que nos sentimos con más seguridad, digamos, porque aquí es donde recibimos malas noticias, aquí es donde nos tratan
Y por eso siempre tenéis el papel difícil de hacer esta experiencia lo más acogedora posible. Así que os animo a acercaros a las asociaciones de pacientes. Y muy ligado al acercarse a las asociaciones de pacientes, otro de los... Uy, espera. En el ámbito de las asociaciones de pacientes, os pueden ayudar muchísimo a la hora de entender lo que pasa a una persona. Es crucial entender qué se le pasa por la cabeza, humanizar, tratar por igual, tratar de hacerle sentir que el tiempo que está en el hospital tiene sentido, que no es un objeto de intervención, sino que él mismo está participando en este itinerario. Y ahora mismo quiero compartir con vosotros este vídeo que yo lo he visto varias veces, a mí me emociona un montón por la reacción de ella, tiene una reacción muy sincera y honesta y que trata mucho sobre humanización. Y que os dejo un segundito con ella. Hemos echado un vistazo a las ecografías y hemos escuchado su historial médico. No todo el mundo puede verme el pecho en la primera cita. Tenemos a una auténtica paciente de cáncer. Futuros médicos, háganle preguntas reales. ¿Sí? ¿Ha considerado un protocolo basado en quimio? No, estoy segura de lo que significa. Sí, la señora Jamieson está en un ensayo clínico que emplea la quimioterapia. ¿Usted? ¿Cuál era el índice de Breslow en su primera extracción de nevus displásicos? De nuevo, no he entendido nada. El nevus displásico es un lunar. ¡Oh! ¿Sí? Bien, pues... lo que puedo deciros es que me quitaron cosas de la espalda. ¿Sí? Como paciente de cáncer, ¿qué consejo les daría a los jóvenes médicos? Deja de teclear y mírame. Miradme. Tenéis que mirar al paciente, hablar su idioma y nada. Nada de términos médicos. Tenéis que preguntarnos cómo nos sentimos, no cómo se siente nuestro cáncer, porque estamos acojonados. Y cuando os digamos eso, no os atreváis a poner esa cara de susto que ponéis. Sois nuestros salvadores, os guste o no. Actuad como tales, nuestras vidas están en vuestras manitas tecleadoras. Por favor, escuchadnos. Algo más de 2 minutos. Recordad nuestros nombres. ¿Sabe? Doctor Sherman. Lee Fallon es una persona. No es solo una baja de su ensayo. Ah, y cuando las cosas se pongan feas, feas de verdad, cogednos fuerte de la mano. No nos soltéis. Puede que seáis la última persona que veamos en vida. Si eso os asusta, no deberíais ser médicos del cáncer. Seamos más optimistas, señora James. ¡No haga eso! No nos digáis cómo debemos sentirnos, nos morimos, así es como nos sentimos. Gracias por escucharme. Todos vemos este vídeo y lo entendemos perfectísimamente. Es una reacción muy humana. Todos tenemos el papel, la responsabilidad de hacer que las personas que están pasando una situación complicada de su vida pues, puedan tener la mejor calidad de vida posible, pero que sean ellos mismos protagonistas. Son ciudadanos, hay que respetarlo. Y vosotros, como profesionales que estáis muy cerca nuestro, tenéis una gran responsabilidad para identificar aquellos síntomas que podáis prever en la que haya complicaciones sociales, complicaciones psicológicas. ¿Cómo? Observándonos. No ir con prisas, mirarnos, ver los cambios a lo largo del tiempo, ver si nuestras reacciones han cambiado, intentar buscar una explicación de por qué está sucediendo, intentar ver si hay dificultades emocionales y ahí contactar con los profesionales de ámbito psicosocial porque os ayudarán a abordarlo, pero aparte ellos podrán intervenir y mejorar esta situación. Es importante llevar la salud más allá de los límites hospitalarios o de los centros de salud. Nosotros sabemos que aquí tenemos recursos asistenciales, tenemos recursos informativos, pero ¿qué pasa fuera de estas paredes, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo? Tenemos la responsabilidad todos
de hacer entender a la sociedad la importancia de la salud, llevarla a las escuelas, llevarla a los trabajos, llevarlo a los institutos, a las universidades, etc. Y vosotros, enfermería, tenéis que estar más presente en medios de comunicación, porque sois una de las disciplinas que menos está en medios de comunicación. Y es necesario que os visibilicéis, que se os vea y que la gente entienda que no solo estáis para una sonrisa o para poner una inyección, sino que estáis para mucho más que eso, y que no solo trabajáis en asistencia, sino que también trabajáis en gestión, en docencia, a nivel académico, que la gente lo sepa, en investigación, porque es importante que la gente reconozca lo que hagáis y que os respete por ello. En este sentido, una de las vías para llegar a la población a día de hoy, y que es casi inmediata y es muy positiva, es la salud 2.0, la famosa salud 2.0, y que yo soy muy defensor, porque si bien aquí, digamos, la humanización pues no permite el face-to-face, no permite el contacto, pero sí permite llegar a muchísima gente. ¿Cuántos de aquí tenéis algún blog sobre salud de enfermería? ¿Dos? Perfecto. ¿Y cuántos utilizáis las redes sociales de manera profesional, quiero decir? Unos poquitos más. Es una situación que casi parece que los que nos dedicamos a la parte de la salud 2.0, que estamos bastante implicados, es casi un gueto, porque nos vemos muchísimo y parece que todos los que trabajamos en la salud estamos allí y ya veis que no es verdad. Y os recomiendo encarecidamente que estéis por los beneficios que proporciona. Estamos madurando en el uso de Internet la sociedad. Poquito a poco pues estamos enterando de los riesgos que supone. Y somos conscientes que mucha información que está en el 2.0 o no es rigurosa, o no está actualizada, o no es independiente. Y por eso os necesitamos a vosotros. Necesitamos que llenéis el Internet de información de calidad. Es importante que vayáis allí, que favorecéis el conocimiento de la salud fuera del ámbito hospitalario, que os interrelacionéis con otros profesionales de todo el país o de manera internacional incluso, y también con personas que viven con enfermedades y familiares. Es de los pocos sitios donde no hay jerarquía. Ahí una persona que tiene una enfermedad puede contactar con el mejor especialista del mundo. Y eso es así. Es decir, no es alguien está arriba o alguien está abajo, estamos todos igual. Y es una manera también de conocer al colectivo para el cual trabajáis. Así que os recomiendo que os abráis blogs, porque hay muchos blogs. Bueno, no me atrevería a hacer muchos, diría que hay una gran diversidad, pero no creo ni siquiera que haya muchos. No sé valorar si es muchos o pocos. Pero sí que creo que uno más siempre será bienvenido. Y os animo además que lo hagáis de una manera sobre un tema especializado, porque nos ayudará a acudir a vuestro blog siempre que necesitemos para profundizar en un tema. Y realmente las personas ahora mismo, las personas empoderadas en materia de salud, como somos mucho, cada vez queremos información más especializada. Y ahí necesitamos a profesionales sanitarios, así que recomiendo ir. Y me he permitido traeros tres iniciativas que a mí me gustan mucho en el campo de los blogs, de las páginas web, que están destinadas sobre todo a enfermería. En primer lugar, Enfermería Visible, que es un espacio de encuentro independiente para personal de enfermería, donde se publican noticias, información de interés, donde incluso hay un manifiesto que reclama determinadas cuestiones tanto al personal de enfermería como a las organizaciones sanitarias como a los medios de comunicación, y allí podréis ver un listado de blogs de enfermería que son bastante útiles y que yo recomiendo, que os recomiendo que acudáis y lo veáis. Evidencia, que es un sitio web, bueno, como dice ahí, pero os lo leo por si acaso, para promulgar los cuidados basados en evidencias e investigación en cuidados. Esto lo lleva a cabo Azucena Santillán, que es una enfermedad del Hospital Universitario de Burgos. Ahí hay gente que lo conoce, seguro, ¿no? Vale. Y que realmente en esta página web da información muy importante para vosotros en el sentido del campo de la investigación y de la evidencia. Y que puede ser muy recomendable que acudáis a esta página web, que además ha ganado varios premios digitales. La Factoría Cuidando, aunque no voy a decir mucho, porque mañana está Serafín aquí y os podrá contar un poquito más, pero para la gente que estamos en la salud 2.0, pues es una referencia porque engloba diferentes páginas web, algunas son para enfermería y otras son para ciudadanía en general, pero que está promovida por personal de enfermería y que realmente es muy interesante por el concepto. Es crear un proyecto a partir del cual hay diferentes ramas, pero que la educación en salud y la enfermería pues es común en todos. Y, por supuesto, si no tenéis Twitter, acudir a él, porque realmente es muy fácil. Y aquí os he puesto varios perfiles de Twitter, que uno de ellos está aquí, José Luis,
que yo creo que dan información muy relevante en el campo de la enfermería, como Lola Montalvo, que estuvo aquí en el Hospital de Valdecilla este año una sesión, Zulema Gancedo, que fue la anterior directora de enfermería, Teresa Pérez, que es DUE de vocación y que es una enfermera de Jaén en el campo de la salud mental, Pedro Soriano, que es un enfermero que está en Inglaterra, pero es español, y que ahora os voy a contar un poco de la iniciativa que ha hecho, José Luis, que le tenemos aquí, que quería hacer representación aquí también de la Tierruca, y Defensor de Enfermería, que es Chema Antequera, que es un abogado, es enfermero, es experto en bioética y es profesor de la Escuela Nacional de Sanidad. Entonces, son algunos de los perfiles que yo creo que es necesario tener en cuenta para un poco que conozcáis más cómo se trabaja en el campo de la salud 2.0 en la enfermería y cómo está ligado al campo de los ciudadanos. También, muy importante, ¿qué os puede valer Internet en el campo de los pacientes, de las personas que tenemos una enfermedad? Cuando acudáis allí, veréis que hay muchas personas a las que están conviviendo con una enfermedad y han decidido dar el paso y han ido, bueno, voy a ponerme en primera persona también a mí, y hemos ido a Internet para generar información, pero generar información rigurosa incluso, porque la información que damos los pacientes también puede ser de calidad y puede ser rigurosa. Y hemos impulsado muchos blogs para poder favorecer ese conocimiento, para intercambiar experiencias, para contactar con profesionales, y es una de las vías a través de las cuales profesionales sanitarios pueden enterarse de realmente lo que les sucede a las personas que tienen una enfermedad, que no siempre lo saben porque aquí en el ámbito asistencial, aparte de que hay unos procedimientos, no nos mostramos muchas veces como realmente somos, por la presión que significa un hospital y porque muchas veces nos sentimos más seguros en otras esferas como las asociaciones de pacientes o en el campo online, donde podemos reflexionar de manera tranquila acerca de nuestras necesidades y nuestras propuestas. FF Paciente es una iniciativa que impulsó Pedro Soriano, este enfermero que os comentaba que está en Inglaterra, y que hoy además está participando en unas jornadas de la Escuela Andaluza de Pacientes, y que lo que hizo es reunirnos a diferentes personas con diferentes enfermedades, una reunión de manera virtual, y establecer una iniciativa para visibilizar la figura del paciente en las redes sociales. Lo que estamos allí somos muchas personas que tenemos blogs, que queremos dar información, que queremos ser proactivos en el campo de la salud. Entonces, os recomiendo acudir a esta página web para poder ver blogs de muchas personas con diferentes enfermedades en las que proporcionamos información de manera continuada y que os servirá para conocer mejor lo que sentimos y lo que percibimos y, además, para personalizar el trabajo que realizáis. Y bueno, lógicamente si hablo de redes sociales tengo que tirar para casa y lógicamente mi fundación, pues que acudáis a la página web porque tenemos un blog donde damos información, reflexión sobre todo en el ámbito de la salud. La página web es fundacionmasqueideas.org y los perfiles que tenemos, que simplemente buscando el nombre de la entidad lo encontraréis. ¿Y cuánto tiempo me queda? Vale. Aplicaciones móviles, también os aconsejo acudir a ellos, pero siempre tener en cuenta el destinatario. Si tenéis una idea, valorarlo, pero tener en cuenta el destinatario para el cual van esas aplicaciones. Si es para pacientes, por favor, incorporarle desde los inicios, porque si no, es posible que fracase, y testearlo con nosotros. Y, por último, fomentar la participación, que es por último, pero es la clave fundamental. Tenemos que fomentar la participación de las personas en su proceso de salud. Y quizás diréis, ¿pero cómo lo podemos hacer? Es fundamental generar el esfuerzo porque va a generarle bienestar, va a reducir su incertidumbre, pero además vamos a favorecer la adherencia al tratamiento, vamos a evitar el incumplimiento terapéutico, vamos a favorecer que no falte a las consultas, que promueva hábitos saludables que le ayuden a la recuperación y calidad de vida. Y lo podemos hacer, pues primero, dando información y el espacio idóneo para que esa persona pueda tomar decisiones y se implique, preguntando qué quiere hacer para mejorar su calidad de vida y su bienestar, y ayudándole a conseguirlo, motivarle para lograr su implicación. No es una información que se trasvase de manera horizontal. Hay que hacerlo de manera con énfasis, con ganas, y para ello qué mejor que promoviéndola, que establezca metas alcanzables, metas con las que él se pueda sentir a gusto y que pueda ver viendo que realmente es protagonista de su proceso, mostrar interés por su evolución, irle preguntando y reconocer los logros, lo cual no es felicitar, porque al final felicitar es un poquito casi paternalista, llamémosle, sino que reconocer, decirle, oye, bien hecho, tío, porque no estaba seguro que pudieras alcanzar estas metas y lo has logrado, pues genial. Hacer participar a sus allegados, hay que crear la sensación de trabajo en equipo,
¿Para qué? Para inculcárselo a ellos mismos y que sepan que uno debe contar con el otro y el otro debe contar con el uno, siempre. Y, por supuesto, adoptando actitudes horizontales y simétricas. Debemos gestionar digamos, relación de poder que muchas veces nos imponemos por, me refiero a los profesionales que os imponéis, por tener más conocimiento en cómo conseguir mejorar la calidad de vida de las personas. Probablemente lo tengáis, pero a nivel individual yo a lo mejor sé mejor lo que me conviene en mi salud que vosotros. Entonces, en ese sentido, poneros al mismo nivel y acompañarnos en el proceso. Acompañarnos, tenéis una función de asesoramiento y de apoyo. Y también es importante promover la participación, ya no solo en salud, sino en el sistema sanitario español. En el Sistema Nacional de Salud, cada vez el papel del ciudadano tiene que estar más presente. Que no seamos solo destinatarios, que seamos colaboradores. Creo que es un derecho de los ciudadanos, pero también es un deber contribuir a la eficacia y eficiencia del sistema. Y por eso es necesario promover la participación en procesos de gestión y planificación sanitaria. Cada vez se va haciendo de manera aislada en función más de asesoramiento, pero creo que deberían establecerse más comités que puedan contar con la perspectiva de los usuarios de los hospitales y de los servicios de salud y que tengan carácter más vinculante en determinadas áreas. Por supuesto, para optimizar y para ser más eficientes, contar con la perspectiva de las personas en la evaluación de los servicios y prestaciones, porque antes todos los indicadores de medición eran por las estructuras y cada vez tenemos más en cuenta los resultados. Y ahí la satisfacción de las personas para las que trabajáis pues es la clave. Y no contemos que no delimiten las necesidades las organizaciones, sino que sean las personas para las que trabajemos. Y como dije antes, integrar a las personas en el campo de la investigación desde las fases iniciales, como promotor de, sobre todo están participando muchas asociaciones de pacientes en el campo de la promoción de ensayos clínicos, como co-investigadores, como revisores, como asesores en el campo de los consentimientos informados, etc. Y eso requiere una ciudadanía más formada, que trabaje junto y de forma coordinada, que es lo que se está haciendo cada vez más en el ámbito de asociaciones de pacientes, que cada vez trabajemos de una manera más unificada y representada, que seamos responsables desde el ámbito de las organizaciones que representamos a pacientes en las declaraciones y denuncias que hagamos, que favorezcamos la formación y la capacitación de las personas, que logremos crear más evidencia, porque está muy bien que yo os venga a contar muchas cosas, pero necesitamos venir con datos para que se nos tenga más en cuenta, y también que logramos arrastrar al resto de la sociedad, lograrles integrar, porque cuando no tienes una enfermedad no valoras la importancia de la salud y es necesario que se lo transmitamos y que se unan a este carro. Que tengamos una mayor relación con las autoridades sanitarias y que sea con una relación más simétrica en la que no vayamos a plantear problemas, sino a plantear soluciones. Y, por supuesto, incorporarnos en redes internacionales, porque nos dan una visión muy global, nos abre la perspectiva. Y es eso pues, lo que estamos intentando hacer desde la Fundación Más que Ideas, que es lo que hacemos es intentar promover el trabajo en red en el ámbito de la salud y favorecer el conocimiento en el ámbito social de la salud, pero también el formar a las personas en materia de salud, sobre todo las personas que tienen una enfermedad. Hacemos puntos de encuentro, hacemos investigación social, proyectos de apoyo y concienciación y también de formación. Con todo esto, simplemente pues, quiero agradecer vuestra atención. Abrir los brazos a que vengáis a la Fundación Más que Ideas, porque estaremos encantados de contar con vuestra visión, porque creo que en todo esto hay que sumar. Y simplemente para finalizar, os quiero dejar un vídeo, es muy cortito, son 40 segundos, pues que es el vídeo de presentación de la Fundación y yo creo que expresa muy bien nuestras ganas de cambiar las cosas y nuestras ganas de que vosotros también forméis parte de este proyecto. La idea surgió tomando un café. En una de esas charlas en las que quieres cambiar el mundo. Y aquí estamos, en la salida. Expectantes. Ilusionados. Comprometidos con el camino. Suman las montañas que hemos escalado. Suman las ampollas y las agujetas. Suman este nervio y esta ilusión. Nuestro deseo de superarnos. Suma. Y suma que no es solo nuestro sueño. No es solo nuestro reto. No es solo nuestra carrera. Esto es lo que más suma. La idea surgió tomando un café. Pero es mucho más que una idea. Ahora es una realidad. Una realidad mejor. Valiente. Apasionante. Una realidad que no es nuestra, es tuya.
tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Y tuya. Es la nueva realidad del sector salud. Es la de todos. Porque sin saberlo, estamos juntos en esta carrera. ¿Te sumas? A todos. Gracias. Bueno, sé que estamos un poquillo, vamos un poquillo mal de tiempo, pero bueno, no puedo por menos que agradecer a Diego, bueno, a Diego esa participación tan entusiasta que la verdad es que logra transmitir o cuando menos nos logra inquietar, que yo creo que es algo bueno, pues que necesitamos un poco, ¿no? Nos ha dicho cosas muy impactantes y bueno, pues que yo creo que verdaderamente nos van a hacer reflexionar, que yo creo que es lo importante. No sé si tenemos demasiado tiempo, yo como máximo os diría si hay alguien que quisiera, no sé si tanto hacer una pregunta o una intervención, pues bien, si no, si os parece, continuamos, porque él nos ha dado, yo creo, en su presentación, ya él ha establecido la dinámica, nos ha preguntado, nos ha dejado ahí. Algo que sí te agradecemos mucho, Diego, pues el que nos haya dejado posibilidad de contactar con él y con otras, bueno, pues, con otras entidades, asociación, bueno, en fin, él nos ha dado la oportunidad, digamos, de contactar si necesitamos. Si alguien quiere decir algo, perfecto, si no, si os parece, pues continuamos con la jornada. Mil gracias, Diego. Gracias a vosotros. Ha sido un placer escucharte. Thank you.
favor, buenas tardes. Nos vamos sentando. A ver, por favor, nos vamos sentando, no, si no se nos va a alargar mucho la sesión. Muchas gracias. Buenas tardes otra vez. Espero que el café y las pastas os hayan gustado a todos y hayáis bebido bien de agua. Vamos a empezar con la sesión de comunicaciones breves. Yo os rogaría a las ponentes que os vayáis acercando para luego ir acortando entre una y otra la espera. En primer lugar, nos van a hablar de la terapia de presión negativa, una alternativa en el tratamiento de heridas crónicas, caso clínico. Nos va a hablar Raquel Pardo Vitorero. Recordaros a todos, hay una compañera aquí que os va a avisar en el minuto número 3 con una tarjeta amarilla y en el cuarto con una tarjeta roja. Más que nada es por respeto un poco de tiempos para todos, ¿de acuerdo? Pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Raquel Pardo Vitorero y trabajo como enfermera asistencial en la unidad de cirugía cardiovascular. Os presento junto con mis compañeras la comunicación titulada Terapia de presión negativa, una alternativa al tratamiento de heridas crónicas. Se presenta el caso clínico de un paciente que es derivado desde el Hospital Sierra Llana a nuestro servicio, a cirugía cardiovascular. Se trata de un varón de 57 años que presenta una úlcera de etiología arterial de 4x3 centímetros localizada en la zona lateral externa del pie izquierdo y que el lecho presenta tejido desvitalizado con tejido necrítico y signos de infección. Como antecedentes personales, cabe destacar que es hipertenso, es diabético tipo 2, presenta enfermedad arterial periférica en las extremidades inferiores, es fumador de un paquete diario y presenta síndrome de dependencia alcohólica. Como veis, el número de factores de riesgo cardiovascular es elevado. Bien, los pasos a seguir fueron, en primer lugar, realizar una arteriografía de tal manera que se objetivó una estenosis arterial significativa. Ante ello, se programó una revascularización quirúrgica, llevándose a cabo un bypass aorto bifemoral más un femoropopliteo el día 27 de mayo del 2015. Y, posteriormente, en segundo tiempo, se llevó a cabo una amputación del quinto dedo de la extremidad inferior izquierda por presentar necrosis del mismo. Las curas del bypass se realizaron con povidona iodada y suero salino fisiológico, mientras que la zona de la amputación, el paciente presentaba una herida abierta. Ante ello, se prescribieron curas con terapia de presión negativa a 75 miligramos de mercurio cada 72 horas, realizándose en total de tres curas. Como resultados, pues bueno, podéis ver en la imagen, la primera de ellas es la herida antes de realizar la terapia de presión negativa. En la segunda de ellas podéis observar los primeros resultados, 3 días tras iniciar el tratamiento con terapia de presión negativa. En la siguiente, bueno, pues podéis ver cómo va creciendo el tejido de granulación. Sería el 15 de junio, segunda cura, o sea, unos 6 días tras iniciar el tratamiento. Y en la cuarta y última cura, bueno, pues podéis observar cómo continúa creciendo el tejido de granulación. El tejido ya está en unas condiciones óptimas para poder recibir un injerto cutáneo por parte del servicio de cirugía plástica. Concluyendo, bueno, pues comentaros que la terapia de presión negativa es un método no invasivo que, mediante presiones negativas controladas, permite estimular el crecimiento del tejido de granulación y, por lo tanto, reducir el tiempo de estancia hospitalaria, el número de curas, y el coste sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. En segundo lugar, nos van a hablar de la metodología enfermera en el abordaje terapéutico a un paciente coronario ingresado por gripe A. Nos hablará Isabel Ibáñez Rementería. Bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría lo primero agradecerles la asistencia a estas jornadas y al Comité Científico y Organizador por haber aceptado esta comunicación. Como pueden ver en la diapositiva, se trata de un varón de 74 años que ingresa en cuidados intensivos generales procedente de urgencias con el diagnóstico de síndrome coronario agudo con elevación del ST evolucionado e insuficiencia respiratoria secundaria gripe A. Es alérgico al cotrimoxazol, es fumador. Padece también de síndrome depresivo
Y en la actualidad está en tratamiento con broncodilatadores y con antidepresivos. A la exploración tiene una tensión de 140-90, una frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto, rítmico, afebril, presenta disnea de grado 3 y una saturación del 90%. Llega consciente, orientado, colaborador y ansioso. Se le realiza una angioplastia más la implantación de un stent cuando se le suspende el aislamiento respiratorio. Por tanto, los objetivos para este caso clínico serían la elaboración de un plan de cuidados que permita tratar las necesidades identificadas y detectar los signos y los síntomas de la inestabilidad fisiológica. El plan de cuidados está basado en la perspectiva bifocal de los cuidados y la taxonomía NANDA de los diagnósticos, NOC de los criterios de resultado y NIC de las intervenciones. Se realiza una valoración al paciente por sistemas, de la cual obtenemos, por un lado, las complicaciones potenciales, que como ven son hemorragia, hematoma, arritmias, reinfarto y fracaso respiratorio. Por otro lado, tenemos los diagnósticos de enfermería, que hemos identificado ansiedad relacionado con conocimientos deficientes en los procedimientos, con el NOC, control de la ansiedad, y por otro lado, el riesgo de duelo, centrado en la familia, con el NOC resiliencia familiar. Y por último, tenemos también los problemas de autonomía, que estarán derivados de la prescripción facultativa durante las primeras 48 horas. Posteriormente pasarán a ser déficit de autocuidado, centrados en el baño y en la alimentación. Tras la consecución de los NOCs anteriormente enumerados, se obtiene una puntuación Diana de 2 antes y después de 2 a 4 respectivamente. Para concluir, puedo comentarles que la evolución del paciente fue favorable a nivel cardiológico y respiratorio y un poco expectante debido al cuadro infeccioso que padecía. Una vez resueltos los diagnósticos de enfermería con una PDR de 4 y recuperada totalmente su autonomía, el paciente es dado de alta a la planta tras permanecer 2 semanas ingresado en cuidados intensivos generales. Trabajar con método nos permite lograr el grado de consecución de los objetivos planificados, facilitando la labor en el cuidado de los pacientes y, por tanto, afianzando el rol de la enfermería. Muchas gracias. Ahora nos van a hablar sobre el protocolo de fisioterapia respiratoria previa a la intervención quirúrgica. Elena Arranz Garmilla. Hola, buenas tardes. Agradeceros a todos que hayáis venido. Mi nombre es Elena Arranz y os voy a hablar sobre el protocolo que realizamos actualmente en fisioterapia respiratoria. La población Diana la vamos a definir como todo paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente y se va a alterar su mecánica ventilatoria. Como objetivos generales vamos a plantear, en primer lugar, la comprensión de la fisioterapia respiratoria por parte del paciente, tanto del paciente como por parte de la familia. El por qué estamos allí y las complicaciones que se derivarían en caso de que no realizara la fisioterapia. En segundo lugar, optimizar el estado previo del paciente, sobre todo a nivel muscular. A mejor estado previo de su musculatura en condiciones óptimas del paciente va a tener una recuperación mucho más efectiva y más corta. En tercer lugar, sería disminuir la estancia hospitalaria y los costes, lo cual beneficiaría tanto al paciente como a la familia como a la institución en sí. Como objetivos específicos, nos planteamos aumentar la capacidad pulmonar del paciente, ya que se verá restringida después de la intervención quirúrgica. Por otro lado, controlar el dolor y la dehiscencia abdominal mediante la contención manual, intentando evitar la separación de los bordes quirúrgicos y haciendo que el paciente se sienta más seguro y no tenga tanto miedo de expectorar. Por último, el último punto sería eliminar las secreciones movilizándolas de distal a proximal y realizando una tos eficaz, que no fuera ni irritativa ni ineficaz y que no resultara la expectoración, cuyo objetivo es nuestro objetivo final. Los problemas de colaboración que nos encontramos puede ser la falta de colaboración por parte del paciente, un deterioro cognitivo, lesiones medulares o musculares, así como alguna alteración del nervio frénico, intervenciones quirúrgicas de urgencia que no nos dé tiempo a actuar o apatía o falta de colaboración por parte del paciente. En cuanto a las intervenciones de fisioterapia, las técnicas manuales van a comenzar con respiraciones diafragmáticas que se basan en una inspiración lenta que va a empujar el diafragma hacia abajo, haciendo que nuestras vísceras abdominales protuyan hacia afuera, seguido de una expiración también tranquila. Esto va a propiciar una mejora de la circulación, del retorno venoso, el tránsito intestinal, así como una mejor ventilación y una relajación por parte del paciente que en ese momento estará nervioso. Haremos también ventilación dirigida, intentando llevar el aire a aquellas zonas que estén peor ventiladas.
mediante principalmente expansiones costales con ejercicios de presión que ayudarán a expandir el pulmón. También haremos expiraciones lentas prolongadas, realizando una expiración con labios fruncidos, que lo que va a llevar al paciente es llegar al volumen de reserva expiratorio y después realizará una tos eficaz. Como técnicas instrumentales, tenemos principalmente el incentivador. Como ya sabemos, el incentivador es un biofeedback visual, el cual tenemos dos tipos, el del flujo, que es el más conocido como de las bolas, y el segundo es el volumétrico. En el caso del volumétrico, aparte de hacernos un biofeedback de flujo, también lo haría de velocidad, con lo cual el paciente recibiría doble biofeedback. Siempre que utilicemos el incentivador de flujo, tenemos que ser muy conscientes de que el paciente lo haga a un flujo, a un ritmo y a una velocidad adecuada, intentando evitar el trabajo de musculatura accesoria, así como fatiga o hiperventilación por parte del paciente. El tercer medio instrumental que tenemos es el a capella, que es un método de presión expiratoria positiva con vibración, que lo que vamos a conseguir es movilizar las secreciones y hacer que asciendan. El último punto sería el aclaramiento mucociliar mediante la tos efectiva, ya sea con contención manual, con almohada o con toalla. Ninguna de estas técnicas sería del todo eficaz si la colaboración de un equipo multidisciplinar que insistiera en el paciente y en la familia en su realización para una mayor y más pronta recuperación. Muchas gracias. Gracias. A continuación nos habla del programa de enfermería en pacientes con TCA, psicopintura a través de mandalas, Nuria Pérez Ayer. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por la aceptación de esta comunicación oral y, en segundo lugar, al Comité Organizador por la preparación y difusión de estas jornadas que en el día de hoy nos permiten acercar a este foro, a todos vosotros, una pequeña parte del tratamiento y de la actividad del día a día que realizamos en nuestra unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Si bien es cierto que en 4 minutos se nos queda un poco corto para explicar todo lo que ha sido en estos últimos meses el programa de enfermería que hemos desarrollado, sí que queremos comenzar por indicar la relevancia de este tipo de trastornos, por las graves consecuencias que tiene tanto a nivel social, económico, personal y familiar, ya que constituyen en España en la actualidad la tercera enfermedad crónica más común dentro de nuestra población adolescente, donde mayoritariamente las afectadas son las mujeres, que de ahí es de donde radica principalmente el tratamiento y la prevención precoz que nosotros realizamos en nuestra unidad. Otro dato importante sería la prevalencia de la población en general que tiene de estos casos. Va desde un 1% que presentan casos de anorexia nerviosa hasta un 3% en casos de trastornos de la conducta alimentaria no especificados o bulimia nerviosa. Y otro dato también que tiene relación con este último es el diagnóstico de la ansiedad, que ha sido un punto clave para el desarrollo de este programa de enfermería, como así también lo es en el tratamiento que os digo que realizamos en nuestra unidad, ya que es considerada como una complicación potencial en la que interviene un equipo terapéutico con un enfoque multidisciplinar, dándole diferentes intervenciones a esta complicación potencial. El objetivo de este programa de enfermería ha sido describir la herramienta terapéutica que hemos llevado a cabo por todo el equipo de enfermería para conseguir en nuestras pacientes un manejo y mejor control de la ansiedad, un aumento de la autoestima personal y un fomento de las actividades recreativas de ocio y tiempo libre en las pacientes ingresadas dentro de la unidad de trastornos de conducta alimentaria, tanto en hospitalización total, 24 horas, como en el régimen ambulatorio que constituiría una hospitalización más ambulatoria. A la vista de los diagnósticos enfermeros detectados, nos pusimos de acuerdo, hicimos varias reuniones entre el personal de enfermería y los distintos miembros del equipo y se llevó a cabo este programa piloto que, con conceptos tan innovadores como psicopintura o arteterapia y mandala, hicieran de herramienta terapéutica para conseguir los objetivos que antes os he citado. Esta intervención enfermera ha sido una intervención que se ha realizado en la unidad desde junio hasta octubre de este mismo año, con una frecuencia semanal, una duración de 1 hora y un formato grupal, así como son pues, las terapias que realizamos en nuestra unidad. En total fueron un total de 18 sesiones,
En un principio del programa dimos 4 sesiones que fueron más a un nivel teórico y posteriormente el desarrollo y el cierre del taller lo constituyeron 14 sesiones que fueron pues, con un contenido más, digamos, práctico. Previo a todo esto, el equipo de enfermería evaluó a estas pacientes que fueron incluidas en este programa y tuvieron que cumplir una serie de criterios de inclusión. Después, para ello, los resultados que evidenciamos fueron que los diagnósticos enfermeros de déficit de actividades recreativas, ansiedad y baja autoestima situacional fueron mejoradas notablemente en nuestras pacientes. Y características importantes en nuestra unidad, como la colaboración y el trabajo en equipo y la tasa de adhesión al tratamiento, también fueron evaluadas satisfactoriamente tanto por los profesionales que trabajamos en la unidad como por las pacientes. Y como para finalizar, el punto clave es que la realización de este tipo de programas por parte del personal de enfermería, sí que es fundamental para el desarrollo y la prestación de esos cuidados de calidad de los que tanto hablamos y que realmente refuercen esa relación terapéutica existente entre enfermera y paciente con todo el humanismo que eso conlleva, que es base del tratamiento en nuestra unidad. Muchas gracias. Gracias. A continuación, curación avanzada con tratamiento compresivo bicapa, Laura Carrasco Cortijo. Hola, buenas tardes a todos. Soy Laura Carrasco, pertenezco a la unidad de pie diabético y junto con Raquel Pardo hemos realizado este trabajo. Agradecer de antemano al Comité Científico la aceptación de este trabajo y a todos vuestra asistencia. Bueno, pues tenemos un caso clínico de una mujer de 54 años con 60 kilogramos y un índice tobillo-brazo de 0,6. Presenta una úlcera de perfil mixto sobreinfectada y dolorosa en la pierna derecha a nivel distal lateral, supramaleolar. La evolución es tórpida a pesar de un tratamiento antibiótico oral y con curas locales en el centro de atención primaria. Entonces, desde el centro de atención primaria se remite a infecciosas. Ingresa infecciosas, cree conveniente ingresarlo en noviembre del 2014 con tratamiento endovenoso y con curas. Y en 3 ocasiones se le pone gel con factor plaquetario. Se le da el alta el 28 del 11 del 14. Y mediante atención domiciliaria sigue un tratamiento endovenoso y curas locales lunes, miércoles y viernes. Viendo que no evoluciona, se le remite a cirugía cardiovascular y la unidad de pie diabético y empezamos, también se le pautan las curas lunes, miércoles y viernes y se valora un microinjerto epidérmico. Sabiendo que de antemano el microinjerto tiene un 60% de éxito. En la primera semana fracasamos porque viene con una infección, rubor, dolor, olor, se le remite otra vez a infecciosas y el 29 del 12 del 14 comienza otra vez el factor plaquetario, a principios y a finales de cada mes. Igualmente no responde, entonces ya se le remite a atención primaria, empiezan con curas, pero no tiene evolución. Y entonces, en abril del 2015, es valorada nuevamente por cirugía cardiovascular en la unidad de pie diabético y viene con una úlcera, con la misma úlcera mixta de 3,5 por 9,5, con exudado, facelo, fibrina, bordes irregulares, olor y dolor. Se plantea un tratamiento que es con Urgoclin, que es un desbridante, 3 veces por semana, durante 2 semanas, y a la tercera semana, ya que estaba limpia, se le pone Urgostar Tool, que es un activador de la cicatrización, y Urgocados, que es un tipo de vendas de un vendaje multicapa, una vez por semana durante 26 semanas. Esta es la evolución que tiene. La primera vez que viene, de 9,5 por 3,5, se le pone en abril el UrgoClean. Luego ya empieza el tejido de granulación, se ve evidencia de que está debridando. En el 29 de abril queda limpia, entonces ya pasamos a UrgoStar Tool con el vendaje. Los vendajes son estos, este es el primero que se pone, que es muy fácil de poner, que son elipses y se ponen circulares para generar una presión de 40 milímetros de mercurio, ¿vale? Y así es como queda el vendaje.
Y finalmente, en mayo, en junio, en julio, agosto, octubre, y la última es de la semana pasada, que mide 1,9 centímetros de largo por 0,8 centímetros de... Perdón, 1 de ancho y 8 de largo. ¿Vale? Esa es la evolución que tiene. Bueno, si me queda algo de tiempo, nada, enseñar. Esta es la TEC y es para que aplique todo el mundo la misma compresión. Se estira, se queda circular, se sobreponen unos encima de otros y esta es la que acolcha y esta es la que ejerce la presión, ¿vale? Para que así unificamos los criterios de presión en todos los centros. Bueno, muchas gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias. A continuación, valoración de heridas incisas en manos. Amaya Riaño Laguillo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Amaya, trabajo en el servicio de urgencias de la Residencia Cantabria y junto con mis compañeras hemos llevado a cabo esta presentación de la valoración de heridas incisas en manos, que si bien no es muy novedosa, sí que creemos que es bastante importante en nuestra profesión, porque somos el primer profesional que toma contacto con la persona que llega al servicio de urgencias en el triaje, ¿no? El objetivo de esta valoración es identificar mediante una exploración física el alcance de la lesión, si solo afecta a planos de la piel o por el contrario puede afectar a estructuras adyacentes como pueden ser nervios, músculos o arterias. Le haremos una pequeña anamnesis al paciente, le preguntaremos cuál ha sido el mecanismo de producción de la lesión, cuánto tiempo ha transcurrido, porque si han transcurrido más de 12 horas pues no se podría coser. Señalaremos bien la zona anatómica en donde se encuentra la lesión, describiremos la herida, le preguntaremos al paciente si tiene alguna enfermedad grave, si tiene algún tipo de alergia o si está tomando alguna medicación. Vale. En cuanto al procedimiento, en primer lugar sentaremos al paciente, le tumbaremos, le diremos que extienda la mano, retiraremos tanto anillos como pulseras, descartaremos la presencia de cuerpos extraños, limpiaremos la herida y pasaremos una valoración más profunda. Vale. Dentro de esta valoración la dividiremos en tres partes, una valoración vascular mediante el test de Allen, una valoración tendinosa en la que valoraremos los flexores y los extensores y una valoración neurológica que será motora y sensitiva. Sí que había pensado comentaros un poquitín cómo eran todas las valoraciones, pero creo que si alguien tiene interés en saberlo, no me va a dar tiempo a hacerlo en estos 4 minutos. Si tenéis alguna pregunta, yo cuando acabe os la resuelvo. Como conclusión, si la afectación de la lesión nos lleva a planos más profundos que no sean los de la piel, deberemos derivarlo a otros profesionales especializados. Pero si el abordaje es en zonas superficiales, nosotras podemos llevar a cabo el abordaje de la lesión y somos las que realmente al final suturamos y luego nos haremos responsables de lo que pueda suceder con esa lesión. Porque si luego se infecta o hay algún otro problema, si no hemos realizado una buena valoración inicial, la responsabilidad recaería sobre nosotros. Pues nada, muchas gracias a todos. A continuación, la resonancia magnética del Hospital Santa Cruz de Liencres. Resumen de la actividad asistencial del año 2014 por Javier Gutiérrez de Rozas. Estigarrado. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Gutiérrez de Rozas y trabajo en el servicio de diagnóstico por imagen del hospital. Os voy a presentar un trabajo relativo a la actividad asistencial desarrollada en el Hospital de Liencres, en la unidad de resonancia magnética, durante el año 2014. El objetivo del trabajo es hacer una valoración de esos datos de la cantidad de trabajo que se realiza. Liencres, aparte de playa, es hospital y aparte de hospital hay trabajo también.
Lo que vamos a estudiar son las jornadas realizadas, los estudios citados en la unidad, los estudios realizados, los no realizados y sus causas, y la administración de contraste paramagnético en las exploraciones. Respecto a las jornadas trabajadas durante ese año, fueron de 398. Cuando hablo de jornadas trabajadas me refiero a turnos de mañana y tarde, a turno oficial de 8 de la mañana a 15 y de 15 a 22 horas. Los estudios citados durante ese año fueron 5.132 y los realizados 4.415. Los no realizados fueron 717. En el gráfico que veis al lado de los datos se ve que el número de estudios no realizados respecto al total corresponde al 14%. En cuanto a la administración de gadolinio, que es el contraste endovenoso paramagnético que se utiliza para realzar los tejidos, como se ve en la imagen de la derecha con una lesión a nivel cerebral, fueron 297 inyecciones las que se inyectaron en ese año. Es importante también destacar el número de estudios por regiones anatómicas. Lo podéis ver aquí en este cuadro, que está representado con una imagen del David de Miguel Ángel. Básicamente, nosotros realizamos estudios del sistema musculoesquelético, aunque también hacemos algún estudio del sistema neuroespinal. Como veréis, el estudio que más se demanda en nuestra unidad es el estudio de rodilla. En este caso, o durante este año, se hicieron 1.623 estudios de rodilla. Veis, hay otros estudios, como puede ser el de cadera, no os confundáis, o el de brazo, antebrazo, etcétera. Bueno, sí. Si damos la vuelta y nos vemos por la espalda al David, veremos los estudios de la columna. De los tramos de la columna, del eje espinal, vemos que es la patología lumbar la que más exploraciones de resonancia magnética demanda, seguido de la de rodilla que hemos visto anteriormente, que es la principal. Como conclusión, es decir, que hubo 398 jornadas trabajadas, que se citaron los 5.132 estudios, que corresponde a 12,9 estudios por jornada, jornada de mañana, jornada de tarde. La cita que nosotros tenemos establecida es de 12 estudios por turno, y ya veis que siempre la demanda asistencial y la presión asistencial hace que el número de estudios citados sea mayor. Los realizados fueron el 86% de los citados, lo que corresponde a 11,9 estudios por jornada. Prácticamente se pierde un estudio por jornada no realizado. El estudio de rodilla es el que más demanda tiene en la unidad, prácticamente el 37%, seguido del de columna lumbar, que es del 25%. Los no realizados fueron 717, como he dicho antes. Entonces, de esos no realizados, la primera causa por la cual no podemos realizar un estudio es porque el equipo se avería. El equipo del INCRES ya tiene 22 años, cerca de 90.000 exploraciones realizadas. Prácticamente esta exposición mía quiere ser un homenaje a ese equipo que está a punto de terminar su vida activa, y por eso os lo he querido presentar. Otra de las causas es que el paciente no acude, bien por un motivo justificado o no. La tercera causa, la claustrofobia, que se supone que hay muchas claustrofobias, pero como veis representa un 81%, que apenas es un dato valorable. Y ya para terminar, la obesidad de los pacientes, que es una causa, que es una causa que va en aumento. El aumento del volumen de las personas hace que muchas exploraciones no se puedan realizar. Y por último, para no extenderme, que ya me estoy pasando el tiempo, las dosis de gadolinio, que representan un 6% de los estudios. Gracias. Por último, descripción de un nuevo anestésico tópico para proporcionar analgesia en urgencias de pediatría. Verónica Abejo, Landaida. Buenas tardes.
Como ha dicho Marta, me llamo Verónica Abejo, trabajo en urgencias pediátricas. Esto quiere decir que nuestros pacientes son de 0 a 14 años y, por lo tanto, que casi cualquier cosa que hagas con ellos implica temor y ansiedad y asociado al dolor en muchos de los procedimientos. Por eso, mis compañeras de la urgencia y yo queremos presentaros nuestro método de elección que utilizamos en nuestra unidad para facilitar el manejo del dolor en los niños que presentan heridas traumáticas susceptibles de sutura. Las heridas traumáticas, la sutura de las heridas traumáticas es un motivo de consulta muy habitual en las urgencias y que casi siempre es resuelto por nosotras, por las enfermeras. Bien, aquí os presento el gel LAT, anestésico tópico en formato gel. Aquí veis los tubitos, es un compuesto de 2 mililitros, formado por una terna de anestésicos que son la silocaína, adrenalina y tetracaína, en los porcentajes que veis. Y bueno, tiene otros excipientes que no vienen aquí al caso en su composición. El objetivo principal es reducir el dolor y, bueno, por añadidura, la ansiedad y el temor que se producen en los niños ante cualquier procedimiento. El método de aplicación es muy sencillo, es no invasivo, se aplica simplemente el gel sobre la herida, previamente desinfectada y limpia, sobre la herida y bordes, previamente desinfectada y limpia, y luego simplemente se ocluye con una gasa y se pone esparadrapo. Se deja actuar entre 45 y 60 minutos, aunque tenemos estudios que dicen que a partir de 30 minutos ya es efectivo y hasta los 90, pero nuestro margen de actuación va a ser 45 o 60 minutos por temas de revaloración de la herida, por enfermera de triaje o la que realizará el procedimiento más tarde, y es el margen que dejamos. Las indicaciones del gel es, como ya he dicho, la sutura de heridas no complicadas y en niños mayores de un año. En menores no aplicamos este procedimiento. Las contraindicaciones, pues bueno, no se debe de utilizar en zonas acras y mucosas, zonas acras como pueden ser zonas distales como puntas de dedos, aletas nasales, pabellón auricular, el pene en los niños, por ejemplo. Pacientes inconscientes, por motivos obvios, heridas sucias o con signos claros de infección, heridas muy profundas, complicadas o que afectan a otras estructuras, en cuyo caso les derivaríamos al especialista correspondiente. Y, bueno, negativa del paciente, este punto de decir que no se nos ofrece con mucha frecuencia, pero bueno, siempre puede haber el caso del papá o mamá que no quiere que le apliques el producto al niño. Pero ya digo que casi nunca nos pasa esto. Ventajas del gel, pues es el método analgésico menos traumático que usamos en la unidad para procedimientos de este tipo. La aplicación es sencilla y cero invasiva, menor necesidad de sujeción. Esto quiere decir, como veis en la foto, bueno, es la cabeza de un nene, es una herida en la frente, y las manos de mi compañera auxiliar, en este caso, sujetándole. Al reducir el dolor en la herida, quiere decir que el niño se va a mover menos y va a necesitar una contención mínima. Desventajas, que tenemos que estar pendientes del tiempo de acción, si se puede llamar una desventaja, bueno, que no se nos vaya los 45 o 60 minutos, y que no siempre causa el efecto deseado y habría que valorar utilizar otros métodos más invasivos, otros métodos que actuarían a nivel sistémico, pues midazolam intranasal. Pensé que iba mal de tiempo. Midazolam intranasal sería uno, o el calinós, que también usamos a veces en la unidad. Y bueno, conclusiones, bueno, pues aparte de las ventajas que hemos comentado, que son obvias, el gel LAT pues se nos hace el método más efectivo significativamente que utilizamos en nuestra unidad, por las ventajas que os hemos comentado y porque bueno, pues tenemos un poco la obligación ética y moral de conseguir siempre el máximo beneficio con el menor daño. Muchas gracias. Bueno, con esto terminamos la primera sesión de comunicaciones breves y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de la tarde. Gracias a todos.
Buenas tardes a todos otra vez y seguimos con este ritmo que he visto que es realmente trepidante. En primer lugar, quería dar la enhorabuena, que seguro que a lo largo de estas jornadas se repetirá, a la iniciativa, a la organización y al programa y a todos los asistentes. Estas terceras jornadas de innovación y desarrollo en el ámbito del hospital realmente tienen un programa modélico. Los que habéis tenido la oportunidad de ver lo que se hace en otros hospitales y otros institutos, seguro que os habéis dado cuenta de que no hay muchos centros que tengan un programa y que pivote tanto, sin estar cerrado a otros ámbitos, pero que pivote tanto a la enfermería. Necesitamos innovación organizativa, necesitamos innovación asistencial, necesitamos gente con nuevas ideas. Tenemos un modelo en algunos aspectos caducos, en algunos aspectos finito, insostenible. De forma que todas las iniciativas que vayan en este ámbito tienen que ser estupendamente acogidas. Desde el IDIVAL, del Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, que es una parte del hospital, la parte que soporta, promueve, ayuda a la investigación y la innovación en todos los ámbitos, médicos, enfermería, administrativo, de servicios, soporte, etcétera. Todo el reconocimiento a la dirección y a todas las personas que han estado implicados en estas jornadas. Bueno, tenemos con nosotros a una ponente de lujo. Hemos estado hablando un ratito antes de entrar y la verdad es que yo creo que nos va a contar unas cosas interesantísimas que están haciendo en Aragón desde una experiencia dilatada. María José Vicente Edo es enfermera, es experta en medicina basada en la evidencia del Instituto Aragonés de la Salud. El Instituto Aragonés de la Salud es un instituto de investigación sanitaria acreditado, como lo es el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla, que pivota sobre un gran hospital, de forma que en algunos aspectos tendrá y tiene grandes similitudes, de forma que lo que nos cuente va a ser útil. María José es diplomada en enfermería con la especialidad de salud mental por la City University de Londres en el año 98, máster en estudios de salud mental por la Universidad de Portsmouth en el Reino Unido, máster en ciencias de la enfermería por la Universidad de Zaragoza, máster en salud pública por la Universidad de Zaragoza, grado en enfermería también por la Universidad de Zaragoza y actualmente está realizando la tesis doctoral en el ámbito de la cronicidad dentro de lo que es el proyecto europeo CRODIS. Ha desarrollado toda su experiencia asistencial en el ámbito de la salud mental en el Reino Unido y además ha trabajado durante 3 años, del 2003 al 2006, en el proyecto nacional de redes temáticas de investigación, concretamente en la red de envejecimiento del Instituto Salud Carlos III. Lo que comentaba antes, actualmente trabaja en el proyecto europeo CRODIS, financiado por la Unión Europea, para identificar criterios europeos de evaluación y buenas prácticas en intervenciones relacionadas con la cronicidad mediante el uso de la técnica DELFI. Como sabéis, los pacientes, el programa de la cronicidad es un programa inmenso, es un problema inmenso, que en Cantabria necesita avances, de forma que todo lo que sabe María José y lo que nos puede ayudar y las ideas que podamos desarrollar en colaboración serán absolutamente bienvenidas. De igual modo, actualmente ejerce actividad docente en diversas actividades formativas relacionadas con la enfermería basada en la evidencia, elaboración de guías de práctica clínica, protocolos basados en la evidencia y de su implementación en el ámbito sanitario de los centros públicos del Sistema Aragonés de Salud de la Comunidad Autónoma y de la Universidad Pública de Navarra. Muy brevemente, lo que nos va a contar básicamente implica innovación organizativa, es un modelo en el cual se han puesto en marcha, tienen apoyo institucional, han tenido que sobrevivir a duras penurias y finalmente lo que nos adelantaba antes de entrar en la charla es que han podido ponerlo en marcha y creo que es un modelo que tenemos que copiar, si no en cuanto a concreción, en cuanto a idea, modelos innovadores organizativos. Pues nada, gracias María José, bienvenida a esta casa y bienvenida a cualquier propuesta de colaboración que se te ocurra en cualquier ámbito. Muy bien, muchas gracias. Hola, buenas tardes, ¿me oís bien?
Pues bueno, yo muchísimas gracias por invitarme. He estado muchísimas veces en Santander, pero obviamente si no te invitan al hospital no vienes de vacaciones al hospital. Entonces, la verdad que me he quedado impresionada porque es un hospital muy nuevo, pero todavía me he quedado muchísimo más impresionada de que aquí se conociera el tema de la unidad estratégica de enfermería, porque os puedo avanzar que no en todos los puntos y rincones de la comunidad autónoma todavía lo conocen. Entonces me habéis parecido innovadores. Entonces os agradezco muchísimo pues el haberme invitado. Entonces, yo lo que voy a hacer, Galo os ha contado a lo que hemos llegado ahora, pero ha sido un trabajo y un camino muy largo. Entonces, os voy a contar cómo hemos ido avanzando, cómo hemos ido desarrollándonos, porque yo creo que en todo tipo de experiencia que nos cuentan siempre podemos aprender algo, sobre todo para no cometer los mismos errores que otros hemos cometido y para poder poder utilizar algún tipo de experiencias que nos han servido. Entonces, el origen de la Unidad Estratégica de Enfermería, bueno, como lo llamamos ahora, pero ya surgió en el año 2004 un proyecto de enfermería basado en la evidencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. Entonces, ¿por qué surgió en el 2004? Pensaba que no se veía. En el 2004, pues primeramente había una necesidad interna por parte de los profesionales. ¿Por qué? Pues bueno, porque la ciencia evoluciona. Nos guste o no nos guste, nosotros hemos elegido una profesión que siempre vamos a tener que estar en constante estudio, en constante información. ¿Por qué? Pues porque no es algo fijo, no es algo estático. Y las personas que llevéis muchísimos años trabajando, os habréis dado cuenta de lo que os servía hace 20 años, ahora ya no sirven muchas cosas. Entonces, la ciencia evoluciona. Luego también había una demanda por parte de los profesionales porque también nosotros hemos cogido un ámbito o trabajamos en un ámbito en el cual hay muchísima incertidumbre, muchísimas cosas no se saben por qué funciona. Vemos que funciona, vemos que hacemos más bien que mal, pero no sabemos muy bien cómo funcionan. Y además, y eso lo veis vosotras las que trabajáis en lo que es la asistencia, hay una grandísima variabilidad en la práctica clínica. Especialmente esto lo tienen que ver las personas que trabajan en pool, es decir, mismo tipo de patología, mismo tipo de intervención, se hacen de formas diferentes. Entonces, eso generaba en las enfermeras muchísima inseguridad a la hora, bueno, y realmente, ¿qué hago? ¿De qué forma se hace? ¿Pero esto sirve o no sirve? Y luego, además, yo creo que esto tiene muchísimo que ver el desarrollo profesional con que ya desde hace unos años tenemos acceso a másters, tenemos acceso a doctorados, tenemos acceso a cursos de grado, de formación. Entonces, yo creo que cuanta más formación tenemos, más críticos nos volvemos, más nos cuestionamos las cosas, más creemos que se pueden hacer de otra forma o se pueden modificar. Entonces, yo creo que todo esto fue una de las razones por las que este, digamos, entre comillas, movimiento en Aragón empezó a surgir. Además, estábamos trabajando ya con nuevos paradigmas. El desarrollo de la investigación. Hace 30 años, en el ámbito de la enfermería se investigaba muy poco. De hecho, en los fondos de investigación sanitaria, que son los fondos que financiaba la investigación, la mayoría del dinero iba dirigido a proyectos médicos, porque en su día no había enfermeras evaluadoras en esos proyectos FIS. Actualmente hay enfermeras y ha habido un aumento importante en lo que es financiación de proyectos de enfermería. Obviamente, ahora se financia poco, pero se financia poco para todo el mundo, pues porque ha habido recortes importantes. Entonces, yo creo que el desarrollo de la investigación también cambió el paradigma de trabajo en el ámbito de la enfermería. Se han creado los sistemas de información. Hoy por hoy, yo siempre lo digo, el que no quiere estar actualizado es porque no quiere, porque tenemos acceso a muchísima información y en la gran mayoría de los hospitales, los centros, se tiene acceso a Internet, a bases de datos, a revistas científicas, a bibliotecas virtuales. Entonces, yo creo que eso también te hace abrirte y cuestionarte cómo se pueden hacer las cosas de otra forma y mejor. Y luego también todo el movimiento de la medicina basada en la evidencia o de la enfermería basada en la evidencia. Ahora todo el mundo habla de esto. Ahora todo el mundo en las universidades se están introduciendo el tema, en el trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos nuevos paradigmas de trabajo en el ámbito de la enfermería. Además, ha habido una necesidad externa también, un aumento de la demanda considerable de prestaciones sanitarias. Y ha cambiado muchísimo el perfil de las poblaciones. Las poblaciones que estamos atendiendo no tienen nada que ver con las poblaciones que estábamos atendiendo hace 15 o 20 años. Entonces, hay una necesidad de cambio, de modificación, de innovación. También tenemos los recursos muy limitados. Tenemos un sistema en el cual hay una infinita demanda, pero unos recursos muy limitados. Y hay que jugar con eso. Hay que reestructurar las cosas de manera que podamos ser de forma mucho más equitativa a la hora de dar los cuidados de enfermería.
Y luego, obviamente, eso yo creo que no me voy a extender porque ya todos los conocemos, las condiciones socioeconómicas también han modificado y modifican nuestro trabajo diario. Además, algo muy interesante también que quiero señalar, porque eso va a condicionar muchísimo a la hora de trabajar en mi comunidad autónoma, las características demográficas de Aragón. Fíjense lo que les voy a enseñar. Aragón es una comunidad autónoma en la cual el 68,% de la población vive en zonas urbanas y fíjense, un 16,4% en zonas rurales. Primero, tenemos una comunidad autónoma muy rural. Segundo, densidad de población. Tenemos que en 2014 el 28,1% hay habitantes por kilómetro cuadrado. Fíjense en el resto de España, 92,7% y en la Unión Europea. Es decir, segunda característica, tenemos una población muy rural y tenemos una densidad de población. Hay zonas muy despobladas en la Comunidad Autónoma de Aragón. Y la tercera característica importante que nos va a marcar un poco la forma en que trabajamos es el envejecimiento. El 20,8% de la población en Aragón es mayor de 65 años, fíjense en el resto de España, un 18,1%. Y además, ¿qué implica esto? Pues que las tasas de envejecimiento y las tasas de dependencia son también muchísimo mayores que el resto de España. Tenemos tres cosas importantes, tenemos una población muy envejecida, tenemos una población muy dispersa y tenemos una población muy rural, con lo cual esto va a determinar muchísimo la forma de trabajar y esto es algo que hemos tenido en cuenta a la hora de estar trabajando en los proyectos de enfermería basados en la evidencia. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, teniendo estos nuevos paradigmas, tenemos esta necesidad interna de cambio por parte de los profesionales, esas condiciones externas que te obligan de alguna forma a seguir avanzando y adaptarte y estas características de esta comunidad autónoma en concreto, hace que nos tuviéramos que plantear, a ver, tenemos que combinar lo deseado, es decir, lo que como profesionales deseamos, lo que es posible dentro de lo que podemos y lo que es apropiado en los cuidados de enfermería. Entonces, conjugar estas tres cosas es complejo, es muy complejo. Entonces, a raíz de toda esta, digamos, valoración, surgió el proyecto de enfermería basada en la evidencia. Obviamente, cuando se empiezan a crear nuevos proyectos, son duros, son complejos y muchas veces vas un poco dando palos de ciego, ¿no? Pues por la falta de experiencia, en algunos momentos por la falta de apoyo que sientes por parte de las instituciones. Surgió. Entonces, uno de los objetivos que nos planteábamos cuando surgió este proyecto era el promover el uso de la mejor evidencia disponible. Disponible, recalco, porque no siempre hay evidencia para todo lo que queremos hacer, en los cuidados de enfermería dentro de la red pública del servicio sanitario. Además, era muy importante articular una red de colaboración. Yo creo que tenemos los mismos problemas en todas las comunidades autónomas. Se hacen muchísimas cosas, se duplican recursos, se duplican esfuerzos, se duplican un montón de cosas, porque se están haciendo cosas en diferentes, por lo menos en Aragón, en diferentes áreas de la comunidad autónoma, pero no hay una colaboración, no hay una red, ¿vale? Entonces, teníamos muy claro que lo que queríamos era crear una red de colaboración para no tener que duplicar esfuerzos, sino vamos a hacerlos todos en una misma línea y con los mismos recursos. Y luego, muy importante también, desarrollar, pero sobre todo, implementar protocolos de enfermería basados en la evidencia. Creo que llevamos muchísimos años desarrollando herramientas y muy pocos años implementando. El desarrollar una herramienta, yo llevo muchos años trabajando en la elaboración de herramientas, de guías, de protocolos y en la implementación, y yo llego a la conclusión de que si vamos a elaborar una herramienta de este tipo es para implementarla, si no, no tiene ningún sentido. Es un documento más encima de una mesa. Y estas herramientas son muy costosas de elaborar, son muy complejas y requieren que el objetivo final es implementar y modificar la práctica que haya que modificar. Entonces, la estructura que en ese momento creamos era estos grupos dependían del Instituto Aragonés de Ciencia de la Salud. Aragón, entonces porque con las últimas elecciones ha habido cambios estructurales, hay 8 sectores sanitarios, en cada sector sanitario hay una directora de atención primaria y otra hospitalaria. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, desde el instituto, trabajar directamente con el grupo coordinador, que estas 16 enfermeras es una responsable de atención primaria y otra de hospitalaria de cada sector. No las directoras de enfermería, sino las directoras de enfermería designaron a una persona que iba a ser la coordinadora de ese proyecto y luego cada coordinadora a su grupo de trabajo. Entonces, trabajando en red, tú siempre, la institución, nosotros en este caso, trabajamos directamente con las coordinadoras. Entonces, el instituto pues ejercía de lo que es la asesoría y la formación. En un primer nivel, lo que trabajamos, teníamos muy claro que queríamos implementación de protocolos, era
bueno, pues si queremos implementar, primero que tenemos que hacer es elaborar una guía que nos facilite cómo elaborar protocolos. No sé si conocéis el proyecto de Guía Salud del Sistema Nacional de Guías de Práctica Clínica, que tiene un manual que te guía en los pasos para elaborar guías de práctica clínica. Pues un poco buscábamos esto, es decir, vamos a hacer protocolos, cada uno hace los protocolos, como bien sabe, vamos a unificarlos y vamos a establecer unos criterios de calidad de manera que esos protocolos luego se puedan implementar. Entonces, con el grupo coordinador hicimos la guía de elaborar protocolos, que está accesible en la página web. Este documento nos costó pues año y medio porque es un proceso metodológico complejo y largo. Un segundo nivel, tenemos esta herramienta, ahora lo que hay que hacer es elaborar los protocolos utilizando esta herramienta. Entonces, con cada coordinadora de cada sector, lo que se hizo fue elaborar un grupo de trabajo, los protocolos, y se elaboraron los 9 protocolos. Fíjense uno de los protocolos que se elaboraron, mantenimiento de hidratación oral en personas mayores. Esto fue una iniciativa de unas enfermeras de las zonas rurales de Aragón. Lógico, tenemos una población mayor, tenemos una población tenemos una comunidad muy despoblada. Entonces, es una necesidad que ellas detectaron que había que trabajar en el tema de atención primaria. Y luego un tercer nivel, que fue la implementación. No me va a dar tiempo a hablar anécdotas de la implementación porque podría contar un montón de cosas, tanto cosas positivas como negativas, pero yo de toda esta experiencia, lo más complejo de todo es la implementación, porque hay que hacer muchísimos cambios. Hay veces que hay que hacer cambios organizacionales. No sé si voy un poco deprisa, pero como tengo una hora, no sé si me dará tiempo. Y luego también porque hay que cambiar muchísimo las actitudes de cada uno, y entonces nos cuesta los cambios, nos cuesta la innovación, nos cuesta el cambiar, el modificar. Entonces es un tema complejo, pero bueno, hay unas estrategias también que pueden ayudar a facilitar esta implementación. Entonces, bueno, muy rápidamente, uno de los protocolos quizás que mayor impacto tuvo fue de eliminación de vello quirúrgico, que se empezó en un hospital y luego se intentó extender el resto de hospitales. Otro fue del catéter de intravenoso periférico. Claro, es mucho más sencillo implementar en hospitales que en atención primaria. Eso también, yo desde mi punto desde mi experiencia. Entonces, en el hospital, el catéter intravenoso periférico, esto fue una iniciativa de un hospital de Teruel, porque veían que, bueno, que es que cada vez que iba un paciente le ponían la vía, iba a otra planta, se la cambiaban porque no les gustaba, cada uno cambiaba la vía cuando podían, entonces había que unificar, y sobre todo importante para reducir el riesgo de flebitis, ¿no?, que era importante. Estos son, muy brevemente, no me voy a entretener en resultados, los 3 hospitales que se implementó y todos los años, ver un poco las 3 indicadores que se estuvieron midiendo. Y bueno, llegó el momento de la reflexión. Llevamos ya muchísimos años trabajando y entonces, bueno, hicimos una valoración de vamos a parar, porque muchísimas veces tienes que parar, tienes que mirar hacia atrás un poco qué es lo que te planteaste inicialmente, dónde querías de llegar, dónde estás y qué tienes que adaptar o qué tienes que modificar. Entonces, bueno, yo creo que una de las cosas que conseguimos y que creíamos que era positivo era la integración de la experiencia y la evidencia, ¿no? Porque parece que son 2 cosas totalmente separadas y van la una de la mano de otra. Es decir, la evidencia se genera para poder llevarla luego a la práctica, tiene que estar integrada. Otra de las cosas que también nos dimos cuenta era que había una mayor autonomía en la toma de decisiones. No es lo mismo que cada vez que tengamos que preguntar algo, se lo tengamos que preguntar a la compañera. Tenemos unos protocolos que nos dicen exactamente qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Eso facilita muchísimo el trabajo, sobre todo para las personas que trabajan en pool, que van de unidad en unidad. Luego, otra de las cosas positivas que en esta reflexión encontramos fue que había una mejora en los resultados de salud. Otra cosa también importante era que se enfatiza la evaluación en las actuaciones clínicas, porque muchísimas veces, no solo nosotros profesionales de enfermería, sino profesionales de otros ámbitos sanitarios, trabajan, pero no sabemos qué resultados estamos obteniendo de nuestro trabajo, si mejora los resultados de la salud, si recortamos estancias hospitalarias, si recortamos gastos sanitarios, etcétera, etcétera. Luego fomenta y organiza el aprendizaje, porque detecta, yo creo que tengo que mejorar en este área, no me siento muy cómoda trabajando, con lo cual a ti mismo te autoevalúas y decides qué áreas tienes que mejorar.
Y luego también algo muy importante y con lo que, está pasando muchísimo es unificar la práctica de los cuidados. Yo os invito a que os metáis en la página web, en la página de la variabilidad de la práctica clínica que aquí en España se está haciendo entre hospitales. Es muy interesante porque analizan esa variabilidad, qué variabilidad hay entre hospitales o entre unidades y por qué puede ser. Y yo os invito, es un estudio, son estudios muy, muy interesantes. Entonces, hasta aquí, pues bueno, fuimos sobreviviendo, pues con sus más y con sus menos, y llegó el 2013. ¿Y qué pasó en el 2013? Pues en el 2013, la persona que estaba dedicada a tiempo completo para coordinar este proyecto se jubiló. Entonces, ¿qué pasa? Nos pilló en mitad de toda la crisis económica, de los picos económicos, donde las jubilaciones no se cubrían, no se reponían, por decirlo de alguna manera. Entonces, nos quedamos digamos, una persona que tirara del carro de todo este proyecto. Entonces, la situación con la que nos encontramos fue la situación económica, ¿no? Teníamos que la situación económica... se me olvidó decir un dato muy importante. Cuando empezamos en el proyecto de enfermería basada en la evidencia de Aragón, claro, no era época de crisis, entonces pues ahí podías negociar muchas cosas, que ahora la negociación es mucho más limitada, pero conseguimos que a las enfermeras que se dedicaban a elaborar los protocolos, a esas 6 coordinadoras, a esas 16 coordinadoras, que lo hicieran dentro de las horas laborales y que se les sustituyera cuando se tuvieran que reunir para trabajar eso. Ahora eso no se hace. Ahora eso en Aragón no se está haciendo. Con toda esta situación económica, pues bueno, ahora muchísimas veces tienes que... las unidades se apañan como pueden, pero vamos, pero esa, digamos, disponibilidad por parte de la administración que había en ese momento, pues no existía. Entonces teníamos una situación socioeconómica en contra, la persona que había coordinado el proyecto, la que lideraba, se había jubilado. Entonces, ahí fue nuestro primer, digamos, peligro, ¿no?, de extinción. Luego, otro problema muy importante, el anclaje institucional. Yo me voy a repetir muchísimo a lo largo de esta charla que os voy a dar sobre el anclaje institucional, porque yo creo que es clave para sobrevivir cualquier proyecto de innovación, por independientemente que de grande, mediano, pequeño o modesto que sea, tiene que tener un anclaje institucional. Fíjense, cuando empezamos el proyecto, entonces, porque ahora ha cambiado de nombre, se llamaba Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia en el 2013. Todo este proyecto que les he contado dependía del Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud. El Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud no es un instituto de gestión sanitaria, de gestión de recursos humanos, de gestión de estructura sanitaria. El Instituto Aragonés es una entidad que promueve el conocimiento en biomedicina y ciencias de la salud y que dinamiza la investigación, la formación y la innovación en el sistema sanitario. ¿Vale? Entonces, nosotros, las personas que trabajaban en los grupos, obviamente eran del Salud, Servicio Aragonés de Salud. Entonces, no teníamos un anclaje institucional, ¿vale? Sí que había apoyo por parte del instituto, pero nuestro miedo era que si había cambio de gobierno, el nuevo gerente o gerenta del instituto no viera este proyecto y se dejara de apoyar. Otro de los problemas, otra de las dificultades que vimos, parchear, estábamos parcheando, me explico, ¿por qué se eligieron esos protocolos? ¿Por qué se eligieron en esas zonas? Pues bueno, pues por la voluntad de las direcciones de enfermería y de las enfermeras que estaban interesadas en esos proyectos. No estábamos dentro de las líneas estratégicas de la comunidad autónoma. En todas las comunidades autónomas hay unas líneas estratégicas de trabajo. Entonces, no estábamos integrados dentro de esas líneas, es decir, íbamos paralelas. Con lo cual, las probabilidades de que no sobreviviéramos, de que este proyecto no sobreviviera, eran muy altas, ¿vale? Porque no estaban integradas. Estábamos parcheando la situación, parcheando unas demandas que venían de abajo de las enfermeras de calle, las que están a pie de cañón. Estábamos parcheando. Entonces, eso era otro grave riesgo en el que estábamos y que éramos conscientes. Además, no estaban implicados todos los actores. Estábamos trabajando con enfermeras del Servicio Aragonés de Salud. No estaban las enfermeras de servicios sociales. En las residencias públicas, me imagino que aquí en Cantabria es igual, hay enfermeras trabajando. Tampoco estaban implicadas las enfermeras de salud pública. Tampoco estaban implicados todos los enfermeros y enfermeras del 061, el Servicio de Urgencias Extrahospitalaria de Aragón. Es decir, nos habíamos dejado a unos actores importantes fuera de este proyecto, con lo cual era otro de los hándicaps que estábamos viendo. Y además, había un desánimo general. Había un desánimo general porque, pues creo que
que, como está pasando en el resto de las comunidades autónomas, pues bueno, ha habido recortes salariales, ha habido recortes en derechos laborales, aumento de trabajo laboral, entonces la gente empezaba ya a estar harta. Estaba harta porque veía que estaba haciendo un doble esfuerzo en que esto saliera adelante y no tenía ningún tipo de apoyo o, entre comillas, de compensación. Entonces había ya un desánimo general. Es decir, estos momentos fueron duros porque, claro, tú no le puedes pedir a la gente que haga más de lo que más cuando tú no puedes ofrecer de momento nada, ¿vale? No puedes generar unas expectativas cuando tú sabes que no sabes si vas a poder dar respuesta a esas expectativas. Entonces, teníamos que dar una respuesta a esta nueva situación y a estas necesidades. Y decidimos dar un paso más. Bueno, con toda esta experiencia que tenemos, con todas estas dificultades que estamos teniendo y con todos estos pequeños aciertos, hay que ir dar un paso más, hay que avanzar. Y estuvimos gestando toda esta idea de la Unidad Estratégica de Enfermería y en marzo del 2014 decidimos presentar el proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué consiste esto de la Unidad Estratégica de Enfermería? Bueno, lo primero de todo, como no habíamos incluido a todos los actores en todos estos proyectos, decidimos incluir a Salud, servicios, bueno, el instituto, yo trabajo en el instituto, yo estoy como metodóloga, Servicios Sociales y Salud Pública. Fijaos que aquí incluimos a Dirección General de Planificación y Aseguramiento, y os voy a decir por qué. Porque no teníamos anclaje institucional y necesitábamos incluirlos para que pudieran creerse en el proyecto y poder anclarlo, porque si no, no íbamos a sobrevivir, el proyecto no iba a salir adelante. Entonces, lo que planteamos fue que lo que queríamos con esta unidad es ser referentes en Aragón en el diseño e implementación, sobre todo la implementación de buenas prácticas, porque, repito, no sirve de nada diseñar si no implementas, es como si no hubieras hecho absolutamente nada y es vital e importante implementar. Con una serie de valores, pues trabajar en equipo, los equipos que fueran multidisciplinares, no que se limitaran solo a enfermería, porque no estamos trabajando solas en un barco, estamos integradas dentro de un sistema sanitario, dentro de unos equipos y tenemos que trabajar en equipo, orientado a los resultados, comportamiento ético, actitud innovadora. Lo que se quería era la gestión del conocimiento de los profesionales de enfermería para impulsar la implementación de buenas prácticas. Entonces, todo esto, bueno, los objetivos de la unidad, tengo que acelerar, si no, no llego. Era, bueno, diseño, si queréis, me podéis preguntar en las preguntas, porque si no, no me va a dar tiempo. Los objetivos eran un poco, pues, diseño de implementación. Queríamos también de asesoría, ¿vale? Asesorar a los profesionales sobre los recursos que están a su disposición para mejorar su práctica, dar todo el tema de formación. Sobre todo, si queremos cambiar la práctica, tenemos que dar formación para que se puedan alcanzar los objetivos. También de colaboración, es decir, establecer una red de colaboración y comunicación entre todos los profesionales y no solo con los profesionales sanitarios, sino también con la universidad. Tenemos residentes en enfermería, tenemos estudiantes de máster, tenemos estudiantes de enfermería de grado. Entonces, quiero decir que es también una buena oportunidad de que desde esos ámbitos puedan empezar a trabajar y a formar parte ya de estas estructuras. Con asociaciones de pacientes también, de difusión, de intercambio de experiencias, como ha dicho Galo, no solo a nivel de autonómico, sino a nivel con otras comunidades autónomas, y luego también de evaluación y reconocimiento, potenciar la evaluación, es decir, vamos a implementar, pero vamos a evaluar, pero no evaluación como forma de control, sino que evaluación como detección de áreas de mejora. Esto lo hemos hecho bien, esto tenemos que mejorar. La estructura que en su día pensamos fuera, pues, la comisión de dirección y que estaba integrada por todas estas instituciones que os he comentado, la comisión técnica que, entre comillas, haría de secretaría como hacen todas las comisiones técnicas y para dar un servicio a los sectores de salud y de servicios sociales. Estas son las personas que lo constituyen la comisión de dirección y en la comisión técnica pues había una enfermera de calidad de salud, una de comisión de cuidados de atención primaria hospitalaria, una de servicios sociales, yo por el instituto y una de salud pública. Estas personas fueron nominadas por sus direcciones generales, ¿vale? Entonces, ¿qué funciones tienen rápidamente? Pues la comisión de dirección, como todas las comisiones de dirección, de proyectos, definir, priorizar y aprobar qué líneas estratégicas se tienen que llevar, fijar el presupuesto anual y aprobar la memoria anual que la comisión de técnica presenta. La comisión técnica, pues bueno, identificar qué necesidades de los profesionales, promover el diseño de proyectos de cuidados y facilitar su implementación, elaborar planes, la formación, asesorar a los profesionales, establecer redes, realizar gestión económica del proyecto, es decir, un poco lo que en líneas generales
pues conlleva el crear un proyecto. Y finalmente, el 9 de junio del 2014, bueno, todo esto se envió a la consejería, se les envió pues para que lo conocieran, y el 9 de junio se hizo la presentación oficial en la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿vale? Donde vino el consejero, miraron todas las direcciones y se presentó. Entonces, tenemos la estructura, todavía no teníamos el anclaje institucional, teníamos la estructura, y ahora había que empezar a trabajar. Habíamos vendido un producto, habíamos creado un producto y ahora hay que trabajar, hay que empezar. Lo primero que se hizo, bueno, tenemos que saber en qué líneas hay que trabajar. Tuvimos una reunión con la comisión de dirección, o sea, con las direcciones de enfermería, y para identificar las necesidades. ¿Qué queréis que hagamos? Todo lo que se utilizó fue una metodología de Metaplan, es una tecnología cualitativa. Lo que les dijimos fue, nos vamos a reunir y lo que vais a hacer es, vamos a priorizar, vamos a detectar qué áreas de enfermería tenemos que trabajar. No tienen que estar relacionadas con condiciones laborales, organizativas, bajas, sustituciones, financiación. No tiene que ver con presupuestos, con falta de recursos, pero sí que tiene que ver áreas de trabajo relacionadas con buenas prácticas, con atención domiciliaria, efectos adversos, apoyo metodológico, difusión, es decir, cualquier área de ese ámbito. Entonces, se les hizo una pregunta, fue una jornada de trabajo de un día, se les hizo una pregunta, ¿cuáles eran las áreas de enfermería en atención primaria y en atención hospitalaria que sería interés de llevar desde la unidad estratégica de enfermería? Y luego tenían que priorizar, ¿vale? Pero con un criterio, la factibilidad, es decir, a todos nos gustan hacer muchísimas cosas, pero hay que planificar las cosas con los pies en la tierra, teniendo en cuenta los recursos que tienes para poder alcanzarlos. Entonces les dijimos, hay que priorizar de todas las áreas que habéis hablado, pero con criterios de factibilidad. Y estas fueron las áreas prioritarias. No nos sorprende estas áreas, porque cronicidad, ya os he contado anteriormente que en Aragón es una comunidad autónoma muy envejecida con unos altos niveles de dependencia. Es lógico que el tema de la cronicidad, aparte que es un tema que está muy, como ha dicho Galo, es un tema importante a nivel nacional y a nivel europeo, se está invirtiendo muchísimo dinero en proyectos relacionados con cronicidad, temas de seguridad del paciente, atención domiciliaria y desarrollo profesional, sobre todo en temas de formación. Estas fueron las líneas identificadas por la comisión de dirección. En cronicidad había que mejorar la atención y los servicios, sobre todo en equipos de atención primaria, que como hemos quedado ya, como ya os comenté, en Aragón hay muchísima población rural, con lo cual esa población está tratada en el domicilio, no se le trata, no sé que sean casos agudos en hospital. Luego también temas de seguridad de paciente, evitar daños prevenibles en los equipos tanto de atención primaria como en las unidades, el desarrollo profesional y luego lo que es atención domiciliaria. Entonces, una vez que se detectaron qué líneas, la comisión técnica hicimos unas propuestas de trabajo en base a esas líneas. Entonces, fíjense, o sea, el proyecto que iniciamos en el 2004 de enfermería basada en evidencia, lo que hicimos fue integrarlo dentro de esta unidad, todo el trabajo que ya se llevaba hecho, por dos razones. La primera, porque eran enfermeras con una amplia experiencia en implementación y en formación EB, y segundo, porque llevan muchísimos años trabajando y estábamos teniendo resultados. Y porque una cosa que yo creo que es fundamental, no puedes pedirle a la gente que trabaje, que innove y luego olvidarte de ellas. Tienes que integrarlas en las nuevas estructuras cuando los proyectos que están desarrollando son proyectos innovadores, son proyectos que ves que están obteniendo buenos resultados. Entonces, teníamos claros que a todas estas personas que estaban ya trabajando había que integrarlas dentro de la unidad. Entonces, se continuaron con la implementación de estos protocolos, se añadieron dos más, uno de sujeciones físicas, muy importante también porque esto fue una demanda sobre todo de profesionales de hospitales, porque en los hospitales de la comunidad autónoma, que me imagino que pasará en Cantabria, la gran mayoría, un porcentaje muy alto de los pacientes son pacientes ancianos. Entonces, todos sabemos que un paciente cuando es ingresado se desorienta y hay que reducirlo o hay que atarlo pues para que no se quite el gotero, para que no se caiga. Entonces, ¿qué pasa? Se encuentran con que tienen muchísima demanda en temas de sujeciones, no están formadas, no saben qué procedimiento hay que hacer y, sobre todo, ¿qué pasa si un paciente no quiere ser sujeto? Ahí hay una implicación legal. Entonces, a raíz también de que, bueno, en la Comunidad Autónoma de Navarra se reguló el tema de las sujeciones físicas, pues médicos y enfermeras del Salud, de Servicios Sociales y con el apoyo metodológico del Instituto, elaboramos un proyecto de sujeciones físicas que se está implementando en algunos de los hospitales. Luego también otra cosa muy importante que incidimos cuando presentamos esto al departamento fue
nosotros tenemos que, no nos importa trabajar, pero necesitamos recursos. Vale ya de trabajar, o sea, las ONGs están muy bien, pero en el hospital tienes que trabajar dentro de tus horarios laborales con un apoyo y con unos recursos, porque si no es morir en el intento. La gente se desanima, se quema y luego ya es profesionales que son muy competentes que ya no puedes contar con ellos porque están ya tremendamente quemados. Entonces, bueno, estos son, se inició a principios de este año protocolos de sujeciones físicas y luego estos son otra de las áreas que algunas no se han llegado a desarrollar y luego os explicaré por qué. Participación en, y luego hay una de las líneas estratégicas en la comunidad que es el estrategia de diabetes, ¿no? Se pusieron en contacto con nosotros porque estaban interesados por una sencilla razón, por la red de colaboración que teníamos. Ellos querían llegar a los profesionales de enfermería y sabían que nosotros teníamos una red de colaboración, les resultaba muy fácil utilizarla para llegar a ellos. Este proyecto europeo no ha salido adelante. Luego otras colaboraciones con entidades y luego la capacitación teórica o práctica. Aquí hubo una demanda por parte de la dirección que a mí me pareció muy interesante, que fue diseños de talleres, pero con abordar aspectos ético-legales de la práctica enfermera, porque nos decían que en la práctica diaria temas como, y si un paciente me dice qué le pasa, se lo puedo decir, hasta qué punto puedo dar yo información, de qué tipo, o si un paciente me pide algún tipo de cosas, cómo yo legalmente estoy cubierta o puedo responder a esas demandas. Entonces se hicieron talleres por toda la comunidad autónoma de Aragón sobre aspectos éticos legales. Además fue un formato muy interesante porque lanzaban las enfermeras dudas que tenían, porque son las que realmente tienen las dudas, y la persona que hacía les iba respondiendo a nivel ético legal. Y luego otra de la formación que hemos hecho, que estoy segura de que lo conocen, que es el curso de higiene de manos. El Ministerio de Sanidad tiene una estrategia de seguridad de paciente y tiene cursos de formación. Entonces es un curso que está organizado por el Ministerio, que pedimosle el permiso, nos lo dejaron traer a Aragón, acreditarlo y hacerlo online. Entonces, en este curso lo han hecho ya 140 enfermeras, y el curso de formación, como hemos estado haciéndolo por toda la comunidad autónoma, tenemos un registro de 130 enfermeras que lo han hecho. Obviamente, todo esto dentro del instituto y financiado por el instituto. Y llega 2015. ¿Y qué pasa en 2015? Pues que hay elecciones autonómicas en la comunidad de Aragón. En mayo son las elecciones. Y entonces, ¿qué situación nos encontramos? Nos encontramos que ha cambiado el gobierno, ha cambiado la situación política. Entonces, como cada cambio político que hay una reestructuración de la sanidad, se está reestructurando la sanidad. Yo todavía no conozco, o sea, porque no ha salido todavía en BOA la nueva estructura, pero ya sé que la han reestructurado y está a punto de salir, pero han reestructurado la sanidad. Eso puede tener implicación para la unidad, porque recordamos que no tenemos anclaje institucional todavía, estamos sobreviviendo. Hay dificultades en la coordinación del apoyo. En enero se incorporó una enfermera de servicios sociales, aprovechando un poco en este dicho que hay, que aquí va como al dedo, en más revuelto ganancia de pescadores. Pues en esos cambios de que si vienen se van, había una enfermera en servicios sociales que pertenecía a la unidad que estaba desubicada, pues porque su puesto lo habían cerrado y está pendiente de reubicación. Dijimos, está la unidad, a estar trabajando y coordinando hasta ver si podemos lograr el anclaje. Entonces estuvo trabajando a tiempo completo, con lo cual toda la implementación de los protocolos seguía adelante. Pero, ¿qué pasó? Pues que en mayo la reubicaron. Entonces nos volvimos a quedar otra vez sin coordinadora, sin la persona que lo coordinaba. Nuestra grandísima dificultad, el anclaje institucional. Intentamos que antes de que hubiera el cambio de gobierno, porque claro, todos estos años el instituto creía en este proyecto y lo ha apoyado, pero no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, intentamos antes de que hubiera este cambio de gobierno que esta estructura saliera publicada en BOA, porque eso lo que nos iba a hacer es, en el Boletín Oficial de Aragón, porque eso lo que iba a hacer era que esta estructura estuviera reconocida, de manera que cualquier cambio político que hubiera en la comunidad no iba a afectar a la estructura en sí. Pero no lo conseguimos. Lo máximo que llegamos, o sea, mandamos todos los papeles a quien se encarga en el departamento del BOA en Aragón, pero no veía esta nueva estructura, entonces no la veía y no. A lo máximo que conseguimos fue en un convenio que firmó el 1 de julio el Servicio Aragonés de Salud con el Instituto de colaboración, no de,
perdón, de colaboración, es que el diseño en una de las líneas hay un convenio de colaboración, diseño e implementación de nuevos proyectos innovadores para manejar las competencias profesionales. Entonces, se nombraba la Unidad Estratégica de Enfermería como un proyecto de innovación, pero sabíamos que eso no era suficiente, que eso no iba a determinar de que la unidad siguiera adelante. Y llegó 2005, noviembre de 2015. Entonces, ha habido cambios, bueno, ha habido cambios de dirección, ha habido cambios de gerencia, y entonces en el 2015, esto, vamos, es primicia porque esto fue hace 2 semanas, yo hace 2 semanas cuando me llamaron para venir aquí a contaros esto, dije, madre mía, digo, ¿lo solucionamos los trapos en casa o voy a decirles, pues mira, así ha quedado en nada, porque nadie ha creído en esto, no ha habido anclaje, pero bueno, tuvimos una reunión en la Consejería de Sanidad, en el Departamento de Planificación, y les fuimos a vender el proyecto, ¿vale? Entonces, les dijimos que qué ofrecía la unidad, que teníamos una red articulada de colaboración, que teníamos acceso a diferentes ámbitos sociosanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón, diferentes perfiles sanitarios, que teníamos también acceso a todos los grupos poblacionales, o sea, nosotras como enfermeras tenemos acceso a pediatría, tenemos acceso a salud mental, tenemos acceso a adultos, tenemos acceso a crónicos, tenemos acceso en escuelas, en cárceles, en atención primaria, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos ese, entre comillas, poder, el acceso a todos los grupos poblacionales. Además, teníamos un grupo de experiencia en trabajar dentro del marco de la EBE. No quiere decir que en Aragón todo el mundo trabaja así, miento, no todo el mundo, pero llevamos ya una trayectoria, había gente que ya estaba trabajando. Yo llevo dando cursos de EBE a los hospitales y centros de salud y el otro día, en una memoria que me pidieron que hiciera, desde el 2008, yo ya he realizado, ya he dado 25 cursos en todos estos años. Entonces, hay un incremento tremendo en formación de EBE. El problema es, y eso yo no lo sé, qué impacto está teniendo estos cursos que estamos dando en la práctica diaria. Porque eso es lo importante. A mí no me sirve de nada dar 25 cursos si luego eso no se va a llevar a la práctica, ¿vale? Entonces, yo esa información no la tengo. ¿Qué impacto está teniendo la formación en resultados de salud, en cambios de práctica, en innovación, en costes, efectividad, etcétera, etcétera? Y entonces, lo que pasó, y ya terminaré pronto, es logramos que por fin el tan ansiado anclaje institucional. Nos dijeron que en el Departamento de Sanidad, dentro de la dirección estar articulada así, pues hay una dirección que es Dirección General de Asistencia Sanitaria, tienen 10 líneas estratégicas para esta nueva legislatura, una de ellas es Desarrollo Profesional de Enfermería. Entonces, ellos veían que había que esta estructura, que este proyecto podía encajar aquí. De hecho, tienen a una enfermera, han puesto una enfermera en comisión de servicios para articular todo lo que es una enfermera para trabajar temas de atención primaria hospitalaria y esa persona iba a ser la que coordinaría todo el proyecto. Y ahora el instituto, en vez de ser el anclaje institucional, pasa a ser apoyo metodológico. Entonces, mi función ahora, yo estaba en la comisión técnica, a partir de ahora va a ser el apoyo metodológico a todos los temas de elaboración de protocolos, de implementación, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso ha sido una muy buena noticia. Yo les dije, mira, me han invitado a Santander. Además, se lo dije al director, digo, mira, me han invitado a Santander. Digo, ¿qué les voy a decir? ¿O que esto ha fracasado? ¿O que dice, no, no, tú dile que esto va a seguir adelante? Entonces, bueno, y buenas intenciones hay. Creo que estamos contentas, pues, sobre todo por el anclaje institucional, porque ahora ya vemos claro que esto depende de un órgano que gestiona recursos humanos, que gestiona líneas estratégicas, que está gestionando estructuras, que está gestionando plantillas y que al fin y al cabo es de quien dependen todos los profesionales sanitarios. Entonces, y luego también otra cosa que estuvimos hablando, esta es la estructura que teníamos antes, la que hemos, y otra de las cosas que también estuvimos hablando era que lo que os he comentado antes, nosotros hemos estado parcheando, ahora no tiene ningún sentido el Gobierno de Aragón, la Consejería de Sanidad, el Departamento, establece unas líneas prioritarias, unas líneas que hay que trabajar. Todo el mundo, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, todo el mundo tiene que trabajar dentro de esas líneas estratégicas. Entonces, va a ser el Departamento quien va a determinar esas líneas estratégicas. Entonces, ¿el futuro? Bueno, pues el futuro. Tengo una reunión, la semana que viene tenemos una reunión porque, claro, la estructura habrá que modificarla, no es lo mismo depender de un departamento que depender de otro. Y luego vamos a ver este trabajo que llevamos haciendo, cómo lo integramos dentro de la nueva estructura que se quiere crear.
A lo mejor habrá que meter otras personas en la comisión técnica, a lo mejor la comisión de dirección tiene que desaparecer o modificarse, en fin, eso es algo que hemos estado trabajando en la nueva estructura y la vamos a llevar al departamento en una reunión que tenemos el lunes para ver un poco cómo articulamos todo esto. Entonces, bueno, supongo que ya os enteraré si esto sigue adelante o si ahí se ha quedado. Y ya para finalizar, ya no me quiero extender mucho más, estas son unas reflexiones personales mías de todos estos años. Yo llevo muchísimos años trabajando en temas de evidencia, de implementación, de protocolos. Entonces, son unas reflexiones totalmente personales que podéis estar de acuerdo o no podéis estar de acuerdo, pero yo creo que una visión de todo lo que me ha tocado trabajar. Yo he llegado a la conclusión de que la puesta en marcha de prácticas innovadoras en el ámbito sanitario requiere que el proyecto tiene que, si el proyecto quiere alcanzar los objetivos, hay que legitimizar a las personas implicadas. Es decir, cualquier proyecto de innovación que se quiera hacer, tú tienes que legitimizar a las personas, reconocer las públicas que estas personas van a ser las que van a participar en este proyecto, van a liderar o van a hacer. Tienen que tener esa legitimidad. Un liderazgo. Claro, todo el mundo habla de liderazgo. Una de las cosas muy interesantes que me dijo el director general, me dijo, bueno, esto es muy interesante, dice, nosotros abrimos las manos, os apoyamos, dice, pero vais a tener que tener capacidad de liderar, que no siempre la tenéis, y tenía razón. Yo creo que como enfermera, si yo la primera, como soy, muchas veces tenemos problemas de liderazgo. Siempre ponemos la excusa de que no nos dejan, cierto, y muchas veces nos ponen muchas trabas, pero otras no queremos, porque es complicado, y es muy complicado liderar. Entonces, yo creo que es un paso más que tenemos que hacer, sobre todo si queremos innovar y queremos prácticas innovadoras. Tiene que ser un liderazgo comprometido, tiene que ser referente y que tiene que tener las responsabilidades muy definidas y muy claras. Todo proyecto innovador debe de convencer. Yo no puedo ponerme a innovar si los que tienen que hacerlo no se lo creen. Por eso siempre las necesidades pueden venir de las gerencias, de las direcciones, pero también pueden venir del propio profesional de base, que es el que está día a día y sabe y conoce muy bien la realidad, pero debe de convencer a todo el mundo, porque si no convence, no avanzas y te desgastas. Hay que importante incluir a todos los actores. Nosotros no incluimos a todos los actores al principio, no los incluimos, con lo cual solo llegamos a una parte muy pequeña de la población. Hay que incluir a todos los actores en la gestión de los proyectos y sobre todo en las tomas de decisiones, porque esos van a ser al fin y al cabo los que van a hacer el que se involucren en los proyectos y el que puedan continuar con los proyectos. Hay que tener una adecuada capacitación, tienen que estar capacitados. Si no están formados, hay que formarles y, sobre todo, recursos. Y yo aquí me quiero detener 2 minutos, porque la situación económica en la que estamos parece que los recursos solo tengan que venir por dinero. Yo cada día lo tengo más claro. Hay veces que hay que hacer inversiones económicas, pero hay veces que lo que hay que hacer es conocer tu entorno, conocer tus demandas y reestructurar. ¿De qué manera podemos reestructurar para que con los mismos recursos, las mismas demandas, podamos ser mucho más efectivos? No siempre es dinero. Nosotros, gasto cero, porque ya nos lo dijeron, gasto cero. O sea, nuestro coste tiene que ser cero, porque si no, no. Pero tenemos una red. Vamos a ver de qué manera, con los recursos que tenemos, los podemos reestructurar y adecuar a las situaciones. Las estructuras organizativas deben estar claramente definidas y descritas. ¿Qué responsabilidades? ¿Cómo van a ser los flujos de comunicación? ¿Cómo van a ser los flujos de trabajo? Para que todo el mundo sepa, sobre todo es importante que haya alguien de referencia, alguien que cuando haya un problema o cuando haya alguna duda, sepan a quién llamar. Cuando estábamos trabajando en los protocolos de implementación, a modo de anécdota, tuvimos un problema en un sector sanitario, entonces nos llamaron al instituto, que estaba la otra compañera y yo, para poder apoyar. Es decir, tienen que saber que hay una persona, alguien que cuando tú tienes una dificultad esté ahí, no que ya avisaré, la otra le avisa a la otra tiene que derivarla, porque entonces eso no es efectivo, genera desgasto y sobre todo mucho desánimo. Es importante, el proyecto debe estar adaptado a las características del sistema sanitario y del entorno sanitario. Es decir, si en mi comunidad autónoma yo tengo una población muy envejecida y muy dependiente y tengo zonas muy rurales y encima hay malas carreteras, que esto se me ha olvidado decir, entonces yo voy a tener que adaptar mis actuaciones y voy a tener mi plan a esas necesidades y a mi sistema sanitario también, porque no todos los sistemas sanitarios son iguales en todas las comunidades autónomas. Hay que conocerlo muy bien, hay que saber los potenciales, los recursos que tienen, las debilidades para poder
jugar con ellos, porque hay que replantearse los objetivos y las estrategias. Esto es algo que hay que hacer continuamente. No es algo estático, no es algo fácil, no es algo fijo. Hay que ir reestructurando, porque hay cambios, hay modificaciones, hay nuevos proyectos, hay nuevas respuestas, hay nuevas dificultades. Entonces, los proyectos se tienen que ir adaptando, porque si se quedan fijos, desaparecen porque no se quedan anticuados, no dan respuesta a las necesidades o las demandas de los profesionales o de la población. Y luego los sistemas de información, la información general de la intervención debe estar integrada dentro de los circuitos regulares de la organización. O sea, yo no lo sé aquí, pero en Aragón no hay un sistema único de registro para todo Aragón. Si te caes en Huesca, en Teruel no saben lo que te ha pasado. ¿Vale? Entonces, a la hora de implementar, a la hora de innovar, si tú tienes que evaluar tus resultados, tú los tienes que registrar, con lo cual tiene que haber un sistema de información regular dentro de los circuitos de la organización, porque si no es muy complicado la extracción de datos. Existen métodos de evaluación para valorar el progreso y el impacto, es decir, señores, si vamos a hacer algo, vamos a implementarlo y vamos a medir, y hay que tener muy claro cómo lo vamos a medir, cuándo lo vamos a medir y quién lo va a medir. Porque la gestión en un futuro se basará en la evaluación de los resultados contrastados y contrastables. ¿Por qué? Pues porque lo que he dicho al principio, tenemos un sistema sanitario de recursos limitados con una demanda infinita. Entonces tenemos que evaluar para ver qué cosas hay que seguir haciendo y qué cosas no hay que seguir haciendo porque ya no son coste efectivas o porque ya no son necesarias. El programa, que lo habréis oído, de desinversión, que está ahora tanto en boga de la boca de muchos. Y el anclaje institucional, ya lo he dicho 100 veces y lo seguiré diciendo, para que un proyecto sea sostenible y garantice las intervenciones tiene que tener un anclaje institucional. Resulta beneficioso, yo creo, que para una organización que quien la componga se cuestione las prácticas y propongan mejoras. Si yo no me cuestiono nada, seguiré haciendo lo mismo en los próximos 20 años. Entonces, me tengo que cuestionar. Yo creo que un sistema que los profesionales se las cuestionan, yo creo que es un sistema vivo, es un sistema que avanza. Esto lo he dicho, que es necesario contar la presencia de las direcciones, de las gerencias, de los directivos. Es decir, la necesidad puede venir de abajo o puede venir de arriba, pero siempre tiene que haber un anclaje entre los dos, entre los profesionales de a pie y las direcciones y las gerencias. Y bueno, ya para finalizar, ya es mi última diapositiva, un sistema sanitario público, yo es lo que creo sostenible, pasa por una correcta y ajustada gestión de los recursos, tanto humanos como materiales, y por un esfuerzo en incidir prácticas innovadoras que fomenten el cambio de cultura para mejorar la organización y consecución de los resultados. Y bueno, ya sabéis que cada comunidad autónoma tiene una característica, y en Aragón siempre nos han dicho que somos muy cabezones, que es una peculiaridad nuestra. Entonces, este es mi consejo, lo imposible solo tarda un poco más. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Soy José Luis Cobo, enfermero del área de calidad. Galo se ha tenido que ausentar. Entonces, bueno, lo primero me gustaría darle las gracias a María José por contarnos esta iniciativa tan innovadora, ¿no? Y sobre todo este trabajo en red, ¿no? Aunando esfuerzos para mejorar la salud de todos los pacientes de una misma comunidad. Sí. Esta tarde tenemos la suerte de contar con varias direcciones de enfermería de nuestra comunidad y yo creo que puede ser un ejemplo de algo que podríamos poner en marcha en una población como la nuestra, que aunque es más pequeñita que la tuya, en cuanto a las características sociodemográficas y a la dispersión de nuestros pacientes, también tenemos y estamos obligados a buscar soluciones innovadoras para poder dar respuesta a los problemas y las demandas de salud de nuestros pacientes, y más basadas en el conocimiento. A mí lo que más inquietud me genera de este tipo de proyectos, y que lo hemos vivido, es cómo habéis trabajado el tema de la gestión del cambio, ¿no? Del cambio de mentalidad y del cambio de introducir la evidencia, y el cómo habéis conseguido coordinarlo así de bien. Bueno, así de bien. Hemos tenido muchas dificultades. A ver, estos son cuestiones de estrategia. Nosotros lo que hicimos, o sea, lo primero, hay que convencer a las direcciones de enfermería. Eso es lo primero, ¿vale? Eso es lo primero que hay que hacer, porque si una dirección de enfermería no está convencida, ya lo tenemos complicado. Entonces, esto un poco lo que se hizo fue, se contactó con las direcciones de enfermería y se dijo que ellas eligieran
a una profesional, a una responsable. Claro, una dirección de enfermería inteligente no va a buscar a alguien que problemática, que no sea innovadora, que no esté motivada, ¿me entiendes? Tienes que conocer muy bien tu personal y tus recursos para saber a quién eliges. Una vez que se eligen, esas personas eligieron a su equipo. Claro, esto es una situación, entre comillas, ideal, porque, repito, tú no eliges. Pero, ¿qué pasa? Que lo que hicimos fue incentivar. A ver, yo es algo que siempre lo he dicho, lo del café para todos ya no sirve. O sea, no puedes incentivar al que hace y al que no hace. Y no sirve. Entonces, lo que hicimos fue, a las personas que colaboraban, se les emitía un certificado de carrera profesional, que en Aragón entonces, y ahora se quiere retomar porque con lo de la crisis se paralizó y tal, carrera profesional, se les facilitaba el acceso a congresos, se les ayudaba a realizarle las diapositivas, el proyecto, iban a congresos a presentarlo, iban a jornadas, se les facilitaba cursos de formación. Es decir, pero esta es mi opinión personal, yo creo que a alguien no se le puede pagar más para que haga mejor su trabajo, porque eso, vamos, nosotros nos tenemos, nuestro principal punto ético es que tenemos que hacer buen nuestro trabajo, pero sí que se puede incentivar de otras formas y no necesariamente tiene que ser económica. Yo creo que el incentivo es una cosa muy importante y, de hecho, hay estudios publicados en los cuales, un estudio que se hizo en Italia, que decía, se entrevistó a profesionales médicos a ver cuál era la forma de incentivar que ellos consideraban más importantes, y un porcentaje muy pequeñito decía que era la económica, la mayoría era, decía, acceso a revistas científicas, acceso a jornadas, acceso a cursos de formación, algún tipo de aparato. Bueno, claro, ellos hablaban de aparato, pero me viene a la cabeza, vamos a poner un buen ordenador en mi unidad para que pueda trabajar. Es decir, hay que buscar ese tipo de estrategias. Entonces, nosotros estuvimos trabajando en esa época. Siempre hay enfermeras, yo creo que siempre hay enfermeras, esto es un efecto dominó, cuando empiezas a trabajar y se empiezan a ver resultados, más gente se empieza a apuntar en el barco, pero cuando primeramente empiezas, yo mi consejo es buscar líderes natos, que estén bien formados o si no se les forma, grupos potentes, gente con ganas, con trabajo, y incentivar. Y repito, no tiene por qué ser económico, ¿eh? No sé si te he respondido. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos poder hablar en otro momento y que nos puedas contar más ese impacto que tiene en salud, bueno, ya. La puesta en marcha de estos protocolos y el impacto económico que también tiene, ¿no? Que yo creo que muchas veces no somos capaces de darle forma y de saberlo visibilizar. Muchísimas gracias. Ya veremos a ver si sobrevivimos. Muchísimas gracias por gracias habernos a vosotros. Acompañado, María José. Ay, yo estoy, veo que esto es para mí. Bueno, buenas tardes. Siguiendo con la primera sesión de comunicaciones orales, esta mesa redonda, vamos a empezar por la primera comunicación. Calidad de vida y capacidad funcional en pacientes de cirugía cardiovascular. ¿Son factores vinculantes? Los autores son Beatriz Saz Olla, Patricia Díaz Burguillo, Elena García Ayuso, Lourdes González Castañeda, María de Juez Domingo. Todos son del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Cirugía Plástica, Endocrino del Centro de Salud de Puerto Chico. Vale, pues nada, cuando quieras. Lo va a presentar Beatriz Sanz. Buenas tardes a todos. Bueno, como todos sabemos, las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de mortalidad en España. En los últimos años, la mortalidad por causas cardiovasculares ha decrecido, mientras que la prevalencia ha aumentado, en principio, por el aumento de la calidad de la esperanza de vida de la población y por la mejora en las técnicas terapéuticas y en la prevención.
En cuanto a la enfermedad arterial periférica, su sintomatología clínica abarca desde formas asintomáticas a isquemia crónica con ulceración y necesidad de amputación. Nosotros trabajamos en el servicio de cirugía cardiovascular y hemos comprobado a lo largo de los años que nuestros pacientes tienen una capacidad funcional disminuida motivada por la enfermedad arterial periférica y el factor limitante más importante es el dolor. Y nos preguntamos, ¿cómo perciben los pacientes su calidad de vida? ¿Y coincide esta percepción con una valoración objetiva de la misma? Bueno, vamos a empezar definiendo los términos y empezamos por la calidad de vida. Según la OMS, la calidad de vida es la percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores con los que vive, en relación con sus objetivos, sus inquietudes, sus expectativas y sus normas. Se trata de un concepto que está influido por la salud física del individuo, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con el entorno. Por capacidad funcional se entiende la habilidad que tiene un individuo para llevar a cabo sus actividades básicas de la vida diaria sin necesidad de supervisión, dirección o asistencia. Realizamos un estudio observacional, descriptivo o transversal de una muestra de pacientes del servicio de cirugía cardiovascular hospitalizados en nuestra unidad mediante un muestreo no probabilístico y de conveniencia. Hicimos una revisión de la historia clínica para recoger datos. La capacidad funcional se evaluó mediante el índice de Bartel modificación de Granger enteroadministrado y la calidad de vida mediante una escala visual analógica del cuestionario Eurocool 5D. Además, se realizó un análisis descriptivo inferencial de las variables a estudio. Los resultados obtenidos fueron que más del 80% de la muestra eran varones, con una edad media de 70 años. Los factores de riesgo evaluados fueron la diabetes, el tabaquismo, la hipertensión y la dislipemia. Más del 70% de la muestra presentaban hipertensión, diabetes y dislipemia, frente al 23% que eran fumadores. Este dato nos llamó la atención, puesto que el tabaquismo es el factor de riesgo modificable que más influye en la enfermedad arterial periférica. Además de estos datos, el 66,7% de los pacientes fueron sometidos a revascularización quirúrgica y un 20% a amputación. En cuanto a las escalas valoradas, como ya hemos dicho, escogimos la EVA del Eurocool 5D, que es una escala visual analógica que valora la calidad de vida de los pacientes. Obtuvimos una media de 56,6 puntos con un rango de más menos 22,71. El índice de Bartel modificación de Granger evalúa las dos aspectos de los pacientes con problemas funcionales, la movilidad para la rehabilitación y la movilidad para sus autocuidados. En este caso, la puntuación media fue 72,43 puntos con un rango de más menos 27,11. De todo el total de la muestra, tan solo el 3,3% eran independientes y del resto el 33,3% eran dependientes severos y un 26,7% moderadamente dependientes. Al comparar ambas escalas, nos encontramos que los pacientes con un índice de Bartel modificación de Granger menor a 61, es decir, que eran totalmente dependientes dependientes severos, tenían una puntuación en la calidad de vida de 59,73 puntos frente a los 51,36 que puntuaban aquellos que tenían un índice de Bartel mayor a 61, que se supone que son los independientes o los moderadamente dependientes, sin ser este un dato estadísticamente significativo. Como conclusión, obtuvimos que los pacientes ingresados a cargo del servicio de cirugía cardiovascular tienen una mala calidad de vida percibida y un alto grado de dependencia. Sin embargo, aquellos con un mayor grado de dependencia referían una mejor calidad de vida percibida frente a los que tenían menor grado de dependencia, siendo en ambos casos mala. Muchas gracias. Beatriz. Iros quedando aquí en la mesa para después hacer alguna pregunta al final, si tenéis alguna duda. La siguiente comunicación es evolución del perfil del paciente que acude a la unidad de fisioterapia renológica del adulto.
Los autores son Guadalupe de Federico Bonera, Pilar Calvo Martín, Luisa Collado Garrido, Natalia Requejo Juez, María Luisa González Mayoral, Olga González González y todas del Servicio de Rehabilitación. Y lo presenta Guadalupe, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Soy Guadalupe, fisioterapeuta de aquí del hospital, y junto con mis compañeras hemos hecho un estudio sobre la evolución del paciente, sobre la evolución del perfil del paciente que acude a nuestra unidad de fisioterapia neurológica del adulto. Bueno, a modo de introducción, pues decir que según la Fundación Española de Enfermería de Enfermedades Neurológicas, entre 6 y 7,5 millones de personas en España presentan alguna enfermedad neurológica, lo que supone entre un 13 y un 16% de la población. Aquí, en nuestra unidad, solemos tratar pacientes con patología aguda. Sin embargo, mis compañeras y yo tenemos la sensación de que este perfil ha cambiado, tendiendo un poco a la patología neurológica crónica. Entonces, nuestro objetivo va a ser determinar si el perfil de los pacientes atendidos en la unidad de fisioterapia de neurológico adulto ha variado en esta última década. La metodología, pues bien, lo que hicimos fue analizar el registro de pacientes tratados en nuestra unidad en dos periodos diferentes, con una diferencia de 10 años. En el periodo A, que sería en el 2001-2002, con 147 pacientes, y en el periodo B, en el 2012-2015, que se analizaron 816 pacientes. Las variables analizadas fueron el sexo, la edad, el diagnóstico, la fecha de inicio del tratamiento y la fecha de fin de tratamiento. Para ello, utilizamos una base de datos tipo Excel, a través de la cual hicimos un estudio descriptivo retrospectivo. Aquí podemos ver un gráfico sobre las patologías atendidas. En el periodo A, lo más destacado es ver que en el periodo A se trataron ACV y agudo más secuelas de ACV, un 70,7% frente al periodo B, en el que hubo una disminución hasta el 58,2%. También, otro dato a destacar es las patologías neurodegenerativas, que en el periodo A es de un 4,1% y en el periodo B ascendió a un 10,9%. Así como las lesiones medulares, que pasó de un 3,4% a un 7,7%. Dentro de las patologías neurodegenerativas, destacar que hubo un aumento de la derivación de pacientes con síndrome parkinsonianos. En cuanto a los accidentes cerebrovasculares agudos y el tratamiento de las secuelas de los accidentes cerebrovasculares, vemos que hay un aumento en el periodo B del tratamiento de las secuelas de pacientes con accidentes cerebrovasculares. Luego, aquí se hizo un cruce de datos entre el rango de edad y la frecuencia de las patologías. Destacar que en los accidentes cerebrovasculares agudos, en el rango de edad de más de 40 años, de más de 80 años, hay un aumento de la incidencia de accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, en las patologías neurodegenerativas, en el rango de edad de 40 años, hay mayor incidencia de patología neurodegenerativa. Como conclusión, pues se corrobora, según los datos analizados, se corrobora el aumento de la derivación de patologías crónicas. Pues eso, aumenta la derivación de patología neurodegenerativa, el aumento de las secuelas de accidentes cerebrovasculares y un aumento de las lesiones medulares. Aquí ponemos una interrogación, puesto que habría que determinar si este aumento de las lesiones medulares son agudas o crónicas. Bueno, en este estudio pues hay una serie de limitaciones, como es que los registros de los años 2001 y 2002 solo se recogieron los datos de dos fisioterapeutas, aunque es una muestra perdón. Tranquila, nada, tranquila. Se trata de una muestra aleatoria y representativa. También decir que los registros estaban recogidos a mano,
con lo cual era una ausencia de un programa informático actualizado. Como conclusión, podemos decir que sería necesaria la creación de un registro informatizado o actualizado o la utilización adecuada de los ya existentes. También sería interesante un análisis de las causas de este aumento de derivación de pacientes con patología crónica, si se deben a un aumento de la supervivencia de estos pacientes o a un avance de los tratamientos o a los estudios de determinadas patologías en curso o a una nueva visión en el abordaje de los pacientes con discapacidad. Muchas gracias a todos. Ahora tenemos la comunicación incontinencia anal obstétrica, estrategias en fisioterapia. Lo presenta como autora Elena Arranz Garmilla, de la Unidad de Fisioterapia de Suelo Pélvico del Servicio de Rehabilitación. Cuando quieras, Elena. Vale. Hola, buenas tardes. Bueno, esto es un trabajo que hice sobre una revisión bibliográfica de las diferentes estrategias de intervención en fisioterapia en la incontinencia anal obstétrica. Antes de nada, deberíamos de definir incontinencia anal como la pérdida de la capacidad de controlar voluntariamente el contenido fecal, ya sea de origen sólido, líquido o gases. Esto puede ser debido a un fallo en el mecanismo nervioso, anatómico, funcional o una interacción de todos ellos. Decir que como factores de riesgo obstétrico están la primipariedad, el parto instrumental, episiotomías mediales o el alto peso del feto al nacer. La clínica se presenta de forma máxima en el posparto inmediato, tendiendo a disminuir en los 12 meses posteriores. Sin embargo, un pequeño porcentaje lo tiene más tarde, en torno a la media edad. Como objetivos de este trabajo fueron, por un lado, definir el estado actual de la investigación sobre la intervención de fisioterapia en la incontinencia anal obstétrica. Por otro lado, valorar el papel de la fisioterapia cuando no hay patología previa y la efectividad de los diferentes tratamientos de fisioterapia en la incontinencia anal después del parto. Como material y método, se utilizaron diferentes bases de datos tipo PubMed, Cochrane, FISPO, Dialnet, Pedro, etc., en la cual se tuvo como criterios de inclusión que todos los artículos estuvieran entre el 2008 y 2013, que fueran estudios cuantitativos escritos a texto completo en inglés o castellano. Después de una búsqueda inicial donde se encontraron 573 artículos, tras una fase de preanálisis y de análisis más exhaustivo, se concluyó la obtención de 10 artículos en nuestro estudio, que aparte de los criterios anteriormente mencionados, también se tuvo en cuenta que las mujeres no tuvieran una patología previa asociada, que el origen fuera exclusivamente obstétrico y que perteneciera al campo de la fisioterapia. Estos 10 artículos fueron sometidos a una escala de valoración de calidad, HADAF, en la cual establecen 5 ítems que se puntúan del 0 al 1, cada uno de ellos, estableciéndose un máximo de puntuación de 5 puntos, lo que dice que un estudio es de una calidad muy alta, y de 3 para que sea aceptable. Señalar que 5 de los 10 estudios incluidos son de alta calidad metodológica. Con respecto a los resultados, en una primera línea encontramos la eliminación de los factores individuales que promueven la incontinencia anal, como son la educación sanitaria, hábitos higiénicos y dietéticos y el tratamiento farmacológico. Decir que esto disminuye en un 60% la incontinencia anal. Como segunda línea, objeto de nuestro estudio, aparece la fisioterapia, en la cual aparecen dos líneas de actuación. Por un lado, los ejercicios de suelo pélvico, ya sea de forma aislada o combinada, y por otro, la estimulación eléctrica, ya sea de forma anal, mediante un electrodo intracavitario o con la estimulación del nervio tibial posterior. Este nervio tiene su origen cerca de las raíces sacras, que son las que se ocupan de inervar la musculatura del suelo pélvico, la vejiga y el ano. Por tanto, estimulando el nervio tibial posterior de forma retrógrada, neuromodulamos las raíces sacras. La estimulación del tibial posterior, decir que se encontró que se podía hacer de dos maneras, por un lado de forma superficial con electrodos adhesivos y por otro lado de forma percutánea. Como tercera línea aparece el tratamiento quirúrgico con diferentes técnicas que no son objetos de nuestro estudio. Los tres primeros artículos encontrados aquí expuestos, como veis, hacen mención a los ejercicios de suelo pélvico,
En el primero se hace una comparativa de los ejercicios con el biofeedback. El biofeedback es un aparato que traduce la señal muscular en una señal audible o sonora para el paciente. En un segundo estudio se hace una comparativa con el balón intrarrectal, el cual sirve para la reeducación del umbral sensitivo, de la sensación de urgencia y del volumen máximo tolerado por el paciente. Y en un tercer estudio se hace una comparativa entre ejercicios submáximos con submáximos y rápidos. Como vemos en las barras de color, en cuanto a la disminución de la severidad de la incontinencia anal, todos reflejan una importante mejoría, sin diferencias significativas entre ellos. En cuanto al número de pacientes continentes al final del tratamiento, que aparece con las barras punteadas, vemos cómo es mayor la mejoría cuando se asocia ya sea biofeedback o balón rectal. Como punto negativo, decir que ninguno de los estudios reflejó qué ejercicios se hacían exactamente. En estos dos estudios aparece la estimulación intracavitaria anal mediante Tilo Schwander, que desarrolló una novedosa técnica llamada triple target, que combina la estimulación a media frecuencia con el biofeedback. Este autor lo compara en un primer estudio con la estimulación convencional a baja frecuencia y en un segundo estudio con el biofeedback. Como vemos, la disminución de la severidad de la incontinencia es claramente mayor con el empleo de esta técnica novedosa llamada triple target. Hasta más del triple de pacientes mejoran en comparación con la baja frecuencia y más del doble con respecto al biofeedback. En cuanto a la continencia al final del tratamiento, también vemos cómo es claramente superior, mostrando un 0% de pacientes consiguieron la continencia completa al final del tratamiento, un 25% consiguieron la continencia con el biofeedback y un 75% con el triple target. En el siguiente estudio se valora la estimulación con el tibial posterior. Como he explicado antes, estimulando el tibial posterior colocamos el electrodo negativo debajo del maleolo interno y el electrodo positivo 10 centímetros por encima de este. En los estudios vemos también una disminución de la severidad de la sintomatología de la incontinencia anal. Sin embargo, en cuanto a quién fue continente al final del tratamiento, solo lo detalla el segundo estudio hecho por Marian, donde ninguno llegó a ser continente al final del tratamiento. Por último, en este estudio se hace también una estimulación del tibial posterior, pero de forma percutánea. Esto quiere decir que se realiza con agujas, donde una aguja se coloca debajo del maleolo interno y un electrodo adhesivo en la planta del pie. En el primer y segundo estudio, al hacer esta estimulación, vemos también cómo disminuye la severidad de la incontinencia, disminuye la sintomatología. Y nos fijamos, sobre todo en este segundo estudio, cómo hace una comparativa de si es mejor de forma percutánea con aguja o de forma con electrodos adhesivos. En cuanto a la disminución de la sintomatología, se ve una clara mejoría de forma percutánea, es decir, con aguja. Pero no tanto es así cuando hablamos del grado de continencia del número de pacientes al final del tratamiento, donde se ve un mayor número de beneficiarios con el tratamiento con el electrodo adhesivo. Decir que luego continuaron tratando a estos pacientes, aunque no aparece en el estudio detallado, durante 6 meses y todos los pacientes que recibieron la estimulación percutánea consiguieron el 100% de la continencia. Como dato señalable, vemos que el grupo placebo experimenta también una pequeña mejoría. Esto puede deberse a que ninguno realizó de forma adecuada el diario fecal. Las conclusiones de este estudio: encontramos una limitación al mismo debido a la falta de bibliografía explícita referente a este campo sin patologías adheridas. Por otro lado, no hay una valoración de los tratamientos a medio o largo plazo, casi todos son a 3 meses. Como resultados del tratamiento de fisioterapia, vemos una disminución de la severidad, del grado de la continencia, de la sintomatología, todos, fuera cual fuera el método, experimentaron mejoría. Todos mejoraron en su calidad de vida de forma importante, por lo que podemos decir que la fisioterapia se posiciona como un tratamiento inocuo, efectivo y de bajo coste, siendo necesario en un futuro nuevas investigaciones de metodología rigurosa que nos aporten un óptimo protocolo de intervención y un mejor tratamiento en un futuro. Muchas gracias. Bueno, la siguiente comunicación es original, vamos, larvas de mosca sobre el pie diabético a propósito de un caso clínico. Lo presenta Raquel Pardo Vitorero, que es autora, junto con Laura Carrasco Cortijo, de la Unidad de Cirugía Cardiovascular de la Unidad del Pie Diabético. Cuando quiera, Raquel. ¿Otra vez? Bueno, pues buenas tardes de nuevo. Otra vez de nuevo.
Nada, como bien ha dicho Ima, os presento la comunicación titulada Larvas de mosca sobre pie diabético a propósito de un caso clínico. A modo introductorio, pues bueno, comentaros que la diabetes mellitus, como todos sabéis, es una enfermedad crónica que tiene una elevada prevalencia a nivel español en torno a un 12%, tiene un alto coste social, ya que supone un 8,2% del gasto sanitario total y, por lo tanto, un gran impacto sanitario, que está determinado por el desarrollo tanto de complicaciones agudas como crónicas. Dentro de las complicaciones crónicas, cabe destacar el síndrome del pie diabético, que según la OMS, Organización Mundial de la Salud, se define como la ulceración, infección y o gangrena del pie asociados a neuropatía diabética y a diferentes grados de enfermedad arterial periférica en la extremidad inferior. Se expone el caso de un paciente varón de 64 años, que entre sus antecedentes destaca el ser exbebedor y exfumador moderado, padece diabetes mellitus tipo 2, insulinodependiente y con mal control glucémico. También padece macro y microangiopatía, entre los que cabe destacar la retinopatía diabética, la enfermedad arterial periférica y la cardiopatía isquémica, padeciendo un infarto agudo de miocardio en el año 2005 que precisó ACTP más colocación de stent en DA y en coronaria derecha. El paciente acude a urgencias con esta lesión. Como podéis observar, presenta una gangrena húmeda en la primera, segunda y tercer dedo del pie derecho, con cavitación en la zona plantar y presencia de abundantes larvas de mosca. No sé si lo podéis apreciar bien. En la primera imagen se observa la necrosis del segundo y tercer dedo y en la parte posterior, sobre todo en la base de las falanges, pues se pueden observar las larvas, así en color blanco. Esto es a fecha del 11 de octubre del 2014. La intervención a llevar a cabo, pues, en primer lugar, en el servicio de urgencia, se llevó a cabo una limpieza de la lesión con povidona iodada diluida en suero salino fisiológico hasta la eliminación completa de las larvas. Posteriormente se recogió un cultivo, el cual fue positivo para Wolfartia magnífica, ante lo cual se instauró antibioterapia específica basada en metronidazol, daptomicina y aztreonam endovenoso. Y posteriormente se llevó a cabo una arteriografía, objetivándose una estenosis significativa en la unión femoropoplitea. Ante ello, el Servicio de Cirugía Cardiovascular programó una revascularización quirúrgica, realizándose un bypass popliteotibial en la extremidad inferior derecha a fecha del 2 de noviembre del 2014 y, posteriormente, en un segundo tiempo, se llevó a cabo la amputación tanto del primero, segundo y tercer dedo de esa misma extremidad. Una vez realizada la intervención, se prescribió terapia de presión negativa en la zona de la amputación, de tal modo que se utilizó ese tratamiento durante 60 días, unos dos meses aproximadamente, cada 72 horas realizándose la cura. Posteriormente se llevó a cabo una terapia con gel de plaquetas, de tal modo que se realizaron estaciones sanguíneas al paciente y se le aplicó gel de plaquetas directamente sobre el lecho de la herida durante tres sesiones, espaciadas 72 horas. Y una vez que se establecieron las condiciones óptimas en el lecho de la herida, pues se llevó a cabo un injerto cutáneo por parte del servicio de cirugía plástica. Finalmente, el paciente acudió a revisiones tanto de cirugía plástica como en el servicio de pie diabético dos veces por semana y se utilizó un zapato ortopédico de descarga. Con todo esto, pues bueno, aquí podéis ver los resultados que han sido fantásticos. Esto es a fecha del 5 de mayo del 2015, siete meses tras la intervención aproximadamente. Podéis observar que la cicatrización es prácticamente completa, aunque queda una pequeña zona abierta en la zona de la amputación del segundo dedo. Y esto sería fecha del 7 de diciembre, la semana pasada, fecha de lunes, en otra revisión en la que el paciente acudió al servicio de pie diabético. Aquí sí que podéis observar el cierre satisfactorio de la lesión. Bueno, concluyendo, comentaros que tras la valoración del paciente por diferentes servicios hospitalarios, tanto por el servicio de infecciosas, cirugía cardiovascular, endocrino, pie diabético, bueno, y tras un uso de terapias avanzadas, se ha conseguido un cierre satisfactorio de la lesión, pero como veis, pues no ha sido fácil, sino que viceversa, ha sido complicado. La complejidad del tratamiento del pie diabético, así como la elevada morbilidad y el riesgo de amputación, hace que esta complicación sea un reto para los profesionales de salud y para los servicios de salud, y todo ello pues hace necesario que todos los profesionales que se encargan del cuidado de estos pacientes pues tengan conocimientos sólidos en el tema en cuestión. Muchas gracias. La siguiente comunicación lleva el título Desarrollo de un aplicativo informático para la exploración estadística de los cuidados en el Servicio Cántabro de Salud. Son autores Trinidad Valle Madrazo, Óscar Balcuén de Mantilla, Encarna Cámara Cascales, Reinald Wallman de la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, del Servicio de Informática del Servicio Cántabro de Salud y el Servicio de Admisión también del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, el Servicio de Medicina Preventiva y del Hospital también Universitario Marqués de Valdecilla. Cuando quieras, Trini.
Buenas tardes. Tras la implantación de Gacela Care en los hospitales, desde la Subdirección de Desarrollo y Calidad Asistencial del Servicio Cántabro de Salud, se planteó el desarrollar un aplicativo informático que nos permitiese explotar estadísticamente los cuidados en todos los hospitales del Servicio Cántabro de Salud. Los modelos de gestión de la calidad se basan siempre en la mejora continua como un instrumento para incrementar la eficiencia y la calidad asistencial. Creemos que muchas veces se falla en la evaluación. No es que se falle porque queramos fallar, sino porque no tenemos herramientas para poder evaluar en muchas ocasiones. Por esto nació esta iniciativa. Los objetivos son desarrollar un aplicativo informático que nos permita analizar estadísticamente los registros de enfermería que se realizan en las unidades de hospitalización de los centros. Además, que se puedan establecer estrategias en función a estos resultados y que se pueda posibilitar el feedback de información a las unidades que registran. ¿Cuál fue la metodología? Entre un informático del Servicio Cántabro de Salud y una enfermera de la subdirección, que era yo, desarrollamos este aplicativo y lo validamos con los datos que teníamos de Gacela Care. También nos apoyaron en esto otra enfermera y un médico de la subdirección, Encarna y Reini, que ellos ya tenían una experiencia previa con el aplicativo. Lo que utilizamos fue una herramienta de Business Intelligence, que es basada en la tecnología ClickView, en el que intentamos cumplir cuatro fases. La primera de ellas era la de seleccionar los registros de enfermería que nos podían proporcionar indicadores de calidad y seguridad del paciente. La segunda, traducir estos indicadores al lenguaje informático para poder extraerlos de Gacela Care. La tercera, validar el aplicativo, que era comprobar que lo que nosotros estábamos diseñando se correspondía con la realidad. Y luego difundir este aplicativo a las direcciones de enfermería y a las unidades de calidad de los hospitales. Los resultados, el resultado es el aplicativo en sí. El aplicativo hoy por hoy lo que puede explotar son indicadores que están relacionados con los catéteres, periférico, central, también con las úlceras, con la escala de Braden, con heridas quirúrgicas y traumáticas, con los tipos de sondas, drenajes, estomas, dolor. El dolor, como es un aplicativo que es de todo el Servicio Cántabro de Salud, pues sí que hay algún registro que es más específico de algún centro. También planes de cuidados, que fue algo demandado por la unidad de calidad de Valdecilla. Hoy por hoy está en desarrollo porque es algo que es bastante difícil de extraer esa información. Y aislamientos. Lo que se trataba era de toda la información que las enfermeras de las unidades de hospitalización introducen en los formularios de Gacela Care se pudiese extraer y extrapolar de una manera ágil y sencilla y, por lo tanto, eficiente, haciendo también que esta información fuese agradable, amable a la vista, con gráficas sencillas. ¿Qué podemos extraer de aquí? Pues calcular indicadores que están relacionados con la seguridad del paciente, que son parametrizables. Está muy chiquitín porque la foto no sale muy bien, pero bueno, se puede parametrizar por año, por mes, incluso por día, por cada centro, Laredo, Sierra Llana o Valdecilla. Dentro de, por ejemplo, ya que estamos en Valdecilla, los diferentes centros que hoy por hoy tiene Valdecilla, que son Liencres, la Residencia Cantabria y Valdecilla, e incluso por unidad de hospitalización. La conclusión es que facilitar la evaluación de los cuidados de enfermería utilizando las nuevas tecnologías nos permite a los profesionales conocer cuáles son los resultados de los cuidados que proporcionamos y así cumplir con la fase de evaluación del ciclo de mejora de la calidad asistencial. También estas nuevas tecnologías pueden ser un apoyo o una herramienta para fomentar la investigación enfermera. Nada más. Muchas gracias.
La siguiente comunicación es la percepción del personal de nueva incorporación sobre el proceso de acogida. Los autores son Susana Moya Mier, Patricia González Setién, José Luis Cobo Sánchez, Cristina Renedo González, Faustino González Menéndez, Mercedes Lázaro Otero, todos del área de calidad, formación, innovación y desarrollo de enfermería. Y lo presenta Susana. Cuando quieras. Buenas tardes. En primer lugar, me gustaría dar las gracias en nombre del área de calidad, formación, investigación y desarrollo por darnos la oportunidad de poder presentar estos datos. La acogida a los profesionales que se incorporan por primera vez en un centro de trabajo debe garantizar su integración y su adecuación a su puesto de trabajo. Las primeras vivencias de estos profesionales van a determinar su integración, su grado de satisfacción y su desarrollo posterior en la institución. Valdecilla es un centro en el que se contratan a múltiples y a muchísimos profesionales a lo largo del año. Por ejemplo, en 2014 se realizaron desde el área de enfermería 2.266 contratos. Esto implica personas que se les contrató varias veces en el mismo año, personas que se les contrató a la misma unidad que ya conocía, personas que tuvieron que acudir a unidades que no habían trabajado antes y personas que nunca antes habían trabajado en nuestro hospital. El proceso de acogida debe garantizar la continuidad asistencial, la seguridad para el paciente y la satisfacción y bienestar de los profesionales. Desde este verano, los profesionales sanitarios que se incorporan a trabajar a Valdecilla por primera vez, después de pasar por contratación, pasan al área de enfermería del pabellón 29, donde se les entrega una serie de documentación relacionado con el uso de los programas informáticos, unas normas básicas de seguridad del paciente, la guía de derechos y deberes de los profesionales y una guía de acogida del hospital. Además, existe una página web desde la que se puede acceder a estos y a otros documentos de interés y a los videotutoriales para el manejo de los programas PEA y Gacela. Existen unas unidades asistenciales especiales como son neonatología, la UAR, urgencias, unidad de cuidados intensivos, cardiología críticos, el área quirúrgica y la central de esterilización, que realizan una serie de talleres de inmersión para adecuar, para enseñar a estos profesionales las especificidades de dichas unidades. Además, todas las unidades asistenciales es la supervisora quien está encargada de acoger a los profesionales, enseñarles la distribución de los espacios y la normativa de funcionamiento, así como entregarles la guía de acogida de la unidad. En este contexto, desde el área nos propusimos conocer el grado de satisfacción de los profesionales con el proceso de acogida e identificar posibles áreas de mejora. Para ello realizamos un estudio descriptivo transversal. Nuestra población objeto de estudio fueron los fisioterapeutas, enfermeras, auxiliares de enfermería y técnicos especialistas que se contrataron para cubrir las vacaciones de verano el 1 de junio, el 15 de junio y el 15 de julio y que no estaban trabajando en ese momento. Se excluyeron las renovaciones por entender que no eran profesionales de nueva incorporación exactamente. Diseñamos un cuestionario propio con 51 preguntas de diverso tipo a través de las cuales se hacía una valoración cuantitativa y cualitativa de la percepción de los profesionales sobre las diferentes etapas del proceso de acogida. A estos profesionales se les invitó a participar de manera voluntaria a través de un correo electrónico que contenía un enlace a la versión electrónica del formulario. Posteriormente realizamos una agrupación de las respuestas y exportamos los datos a un formato Excel para poder realizar un análisis descriptivo. ¿Y qué resultados obtuvimos? Bueno, la tasa de respuesta fue bastante baja, del 18%, pues de las 378 solicitudes que enviamos solo contestaron 67 personas. La mayoría eran enfermeras, 57%, y auxiliares de enfermería, un 37%. En cuanto a la experiencia profesional previa, cabe destacar que alrededor del 18% no había trabajado nunca para la categoría profesional para la que fue contratado. Y además la media de trabajo fue de 32 meses, con un rango entre 0 y 12 años. En relación a nuestro hospital, el 65,7% nunca había trabajado aquí y el 68,66% no había trabajado nunca en la unidad a la que fue destinado. Sobre la documentación que les entregamos, no todos los documentos se le entrega a todos los profesionales dependiendo de su categoría profesional y sí que nos dimos cuenta de que a algunos profesionales no se les habían entregado todos los documentos que se les debería haber entregado. De manera global, el 76% de los profesionales considera que los documentos que se les entregó fueron útiles o muy útiles, siendo el mejor valorado la guía de acogida del hospital y el peor valorado la guía de acceso rápido, la guía rápida para el acceso a Gacela para auxiliares de enfermería.
En cuanto a los talleres de inmersión de las unidades asistenciales que antes mencioné, este año se realizaron 13 talleres a los que acudieron 54 enfermeras y 35 auxiliares de enfermería. De nuestros encuestados, 26 profesionales estaban destinados a estas áreas, pero solo 8 acudieron a los talleres. En su opinión, tanto el interés de la información que se les dio en el taller como la capacidad para facilitar la integración en sus unidades fue valorada con una mediana de 7 en una escala de 0 a 10. De una manera más global, el proceso de acogida se valora con una mediana de 9 en una escala de 0 a 10 y el recibimiento en la unidad con una mediana de 10 en una escala de 0 a 10. Cabe destacar que todos los profesionales consideran que este proceso de acogida es necesario y el 91% opina que facilitó su integración en la unidad asistencial. Los aspectos mejor valorados fueron el trato personalizado y la información recibida, siendo positivamente valorados también el apoyo prestado por los compañeros de las propias unidades asistenciales en su integración y de la unidad y el conocimiento de los procesos que allí se tenían que realizar. A la hora de analizar las preguntas de respuesta abierta, encontramos una serie de problemas y sugerencias que se repetían con frecuencia. Por un lado está la desubicación y falta de conocimiento de la estructura del hospital y de las unidades asistenciales, el desconocimiento de los programas informáticos que aquí utilizamos. Algunas unidades asistenciales no tienen descritos todos los procedimientos que se realizan en ellas, lo cual causaba ansiedad y entre los profesionales. Y algunos profesionales también sugirieron la necesidad de incluir más talleres prácticos en relación a los programas informáticos y al manejo de ciertos aparatos. ¿Qué podemos concluir? Bueno, sabemos que la tasa de respuesta es baja, con lo cual no podemos extrapolar los resultados a todos los profesionales de nueva incorporación, pero sí que las vivencias de estos profesionales nos han permitido, por un lado, conocer que están satisfechos con el proceso de acogida, lo cual nos anima a seguir en el mismo camino y, sobre todo, haciendo hincapié en el trato personalizado y que hay algunos aspectos que podemos mejorar. Por ejemplo, podemos rediseñar algunos de los documentos entregados para que sean más útiles y de verdad sirvan a los profesionales en su integración en el hospital. Podemos reforzar el manejo de los programas informáticos mediante el uso de los entornos de prueba y deberíamos revisar las guías y protocolos de las unidades, asegurando que describen todos los procedimientos que se realizan en estas unidades, evitando la variabilidad clínica, incluyendo también mapas tanto del hospital como de las unidades y flujos que describan los circuitos que realizan los pacientes cuando salen fuera de las unidades a realizarse pruebas diagnósticas o los circuitos que realizan las muestras para saber cuál es su uso normal. Bueno, muchas gracias. Y ya como última comunicación, microinjerto epidérmico en úlcera vascular realizado en la consulta. Son autores Laura Carrasco Cortijo, Raquel Pardo Vitorero, de la Unidad de Pie Diabético del Servicio de Cirugía Cardiovascular. Y lo presenta Laura Carrasco. Hola, buenas tardes. Agradecer nuevamente al Comité Científico la aceptación de esta ponencia. Y voy a comenzar con la exposición del caso. Tenemos un paciente, a pesar de no poner los años, tiene 65 años, con diabetes mellitus tipo 2, mal controlado, con pie de Charcot. Presenta una úlcera en la zona dorsal del pie con tendón expuesto. Se decide hacer un microinjerto epidérmico con celutón en la consulta del pie diabético. Para ello necesitamos dos cosas, el celutón, que es el aparato que tenemos ahí presentado, y el Tegader, que es un adhesivo film. El celutón está compuesto de la unidad de control, que es la parte mayor, el cabezal de vacío, que es el que está con el cable, y una unidad de extracción, que es la que se adhiere al paciente. A ver. Vale. Las fases del procedimiento son 6, la preparación de la zona receptora, preparación de la zona donante, la evaluación de los microdomos epidérmicos o ampollas, adquisición de injerto, aplicación de injerto y el vendaje. Todo ello lleva su tiempo, que en total varía de unos 46 minutos a unos 58 como máximo. La preparación de la zona receptora, pues se lava con suero fisiológico y luego se le cubre con unas gasas durante el periodo de extracción. La preparación de la zona donante, normalmente se coge el muslo
del paciente, se rasura, se desinfecta y se adhiere el fungible, que es el que tenemos en la primera foto. Luego se pone el aparato, la zona de extracción con unas patillas y se deja durante los 30 minutos, de 30 a 40, que eso lo que hace es una presión negativa de unos menos 400 a menos 500 milímetros de mercurio y una temperatura de 37 a 41 grados centígrados. A los 30 minutos se evalúa los microdomos. Ahí se pueden observar cómo se ven las burbujitas, se tienen que ver transparentes, no se pueden ver nada nítida. Y una vez que se ve esto, ya está listo para realizarse. Se quitan las patillas del aparato de presión negativa, se pega el film, se le da un poquito con se le hace un poquito de presión con los dedos y tiene una palanquita que se ve en la tercera foto, que es como una guillotina. Entonces, le pasamos la guillotina, la volvemos a su sitio y levantamos el tegadén. Y ahí se pueden ver los microdomos en el film. Para el exudado, pues con una aguja se le hacen unos agujeritos al film para que vaya drenando durante los 8 días que tiene que tenerlo puesto. Se aplica el injerto en la zona de la herida, de la úlcera, se le pega, se le ponen unas gasas para que ejerza un poquito de presión y se le venda. Aquí también vemos la zona receptora, la zona donante, perdón, cómo queda. Esto se hace el 18 de febrero y se levanta a los 7-8 días. Ahí se ve el tejido de granulación el 25 de febrero, el 4 de marzo y ya como está la zona de la donante, el 11 de marzo ya se ve muy relleno, el 1 de abril y el 10 de abril. Llegamos a la conclusión de que los pacientes están dispuestos a someterse a múltiples injertos, que el procedimiento es mínimamente invasivo, no se suelen poner nerviosos, no duele. Dicen sentir un poquito de calor y algunos algo punzante, pero vamos, nada que ver con el agobio que les entra a lo mejor a entrar a quirófano con un plástico y la economía que lleva, claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta para algún ponente de la mesa? A mí me gustaría hacer una pregunta para Elena, respecto a qué intervenciones realizáis en la unidad de fisioterapia para la incontinencia anal obstétrica. Y bueno, después de toda esta revisión, sí, si te va a influir algo en las nuevas... De momento es una unidad de nueva creación, entonces básicamente la mayoría de la patología que nos llega es por incontinencia urinaria o por dispareunias, dolores en las relaciones o patologías de ese tipo. Como incontinencia anal aguda no nos ha llegado aún nada, pero a veces viene asociada a una incontinencia urinaria, con lo cual sí que se emplea el método de electroestimulación del tibial posterior con electrodos adhesivos, ejercicios de suelo pélvico también, junto con ejercicios tanto de Kegel como hipopresivos. Y bueno, luego técnicas de biofeedback, electroestimulación también vaginal, en este caso más que anal, porque es lo que sobre todo nos llega. Y, bueno, una reeducación bastante global. Pero prácticamente la mayoría que nos llega es de incontinencia urinaria. Sí, sí, vale, muy bien. Pues nada, el año que viene, sobre este tema, algunas otro estudio sobre lo que hacéis ahora mismo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues nada, damos por finalizada la jornada de hoy y os emplazo mañana a las 3:30 en la segunda mesa de comunicaciones. Muchas gracias a todos. A ver, quietas.